por qué hago esto todos los domingos. Siempre igual. Hasta las críticas de libros parecen las mismas siempre. ¿Has acabado con ese? Aún no. He leído 3 columnas sobre la novela inglesa y la mitad estaba en francés. ¿Los periódicos de los domingos no te avergüenzan de tu ignorancia? No. Pues lo eres. Un ignorante. Un palurdo. ¿Y tú qué? ¿Tú no eres una palurda? ¿De qué hablas? Los periódicos. ¿No te avergüenzan de tu ignorancia? No los he leído. No es eso. Te decía que... Deja en paz a la chica, Jimmy. Está trabajando. ¿Pero puede hablar? ¿Puedes dar tu opinión? ¿O es que las distinguidas tareas domésticas no te dejan pensar? Lo siento, no atendía. Ya se ve. En cuanto hablo yo, todos a dormir. Siguiendo el ejemplo de la distinguida señora Porter. ¡Mi mujer! Déjala en paz, Jimmy. ¡Enseguida! ¡No faltaba más! Y no grites, que estoy leyendo. ¿Para qué? No entiendes ni una palabra. Bueno, si tú lo dices... ¡Eres un ignorante! Ya lo sé. Pero cállate, ¿quieres? ¿Por qué no le dices a mi mujer que te lo explique? A ella le han dado una buena educación. ¿No es así? Déjala en paz una vez, Jimmy. Con te parto la cara. Oye, Jimmy, estoy tratando de aprender algo. ¡No quiero! ¡Dámelo! ¡No quiero! ¡Dámelo, Jimmy! ¡Hombre! Ya nos darás la lata otro día. Mira cómo me ha dejado el periódico. Tú lo que quieres es hablar, ¿no? Pues habla. ¡Habla! ¿Quién te lo impide? Hablar, ¿eh? Para poder hablar hace falta pensar. Y Allison no ha sido capaz de hacerlo en su vida. ¿Miento? No, querido. No mientes. Tengo un hambre atrás. No piensas en otra cosa. Eres un cerdo. Me gusta comer. Gustar. Es tu obsesión. Te pasas el día comiendo. Cualquier día vas a salir en los periódicos. Jimmy Porter fue detenido esta mañana por hacer proposiciones deshonestas a un cacho de apio y a una lata de sardinas. ¿Qué te parece? Me gusta comer. Y me gusta vivir también, ¿te enteras? Y ahora déjame que voy a leer. Esta sí que es buena. En el consultorio sentimental, una chica pregunta si su novio le perderá el respeto en cuanto ella le dé lo que le pide. Conmigo tendría que encontrarse esa. ¿Quién comprará estos papeluchos? ¿Has acabado con ese libelo? ¿Con cuál? Solo hay 2 libelos los domingos, el que estás leyendo y este. Anda, dámelo. Jimmy. Toma. ¿Qué tal estás, Allison? ¿Te aburres? No, no mucho. ¿Por qué no dejas eso y te sientas un rato? Pareces cansada. Me queda poco ya. Qué bonita es, ¿verdad? Si tú lo dices. Tienes unas manos preciosas, Allison. Me dan ganas de comerte los dedos uno a uno. ¡Ay, por favor, Cliff! ¡Que se me quema el pantalón! Devuélvele los dedos y no te pongas tan dulzón. ¿Qué estabas leyendo? Un sermón del obispo de Dranley. Hace un conmovedor llamamiento a todas las almas cristianas de Inglaterra. ¿Sabes para qué? Para que contribuyan a la fabricación de la bomba H. ¿No te lo crees? Aquí está. Sí, es un tema conmovedor. ¿También a ti te conmueve, amor mío? Naturalmente. Ya ves, hasta mi mujer se conmueve. A ver qué más dice. Mira, le preocupa el rumor de que ayuda a los ricos en contra de los pobres, cuando lo cierto es que para él todos los hombres son iguales. Ese rumor, propagado con evidente mala fe, ha tenido su origen entre la clase trabajadora. Figúrate.
Tu papá podría haber escrito una cosita como esta. ¿Como cuál? Como la que acabo de leer. Es el estilo de tu papá. ¿Ah, sí? Sí, a lo mejor eso del obispo de Bramley es un seudónimo de tu papi. No le hagas caso, Allison. Está tratando de ofenderte. Se te da muy bien eso. ¿Te queda mucho por planchar? No, no mucho. Ay, qué asco de domingo. Siempre igual. Nunca hacemos nada que valga la pena. Leer periódicos, beber té y planchar. Se nos va la juventud. ¿Os dais cuenta? ¿Qué dices? Nada. Nada. Que os vayáis al infierno, ella, tú y todos. ¿Y si en vez del infierno nos fuéramos al cine? ¿Qué te parece, Allison? Yo no puedo. Pero Jimmy a lo mejor sí. ¿Quieres ir al cine? Para que me estropeen la tarde los gamberros del gallinero, ¿no? ¿Has leído el artículo de Priestley? No, claro. Si tú no pasas de los anuncios. En esta casa no lee nadie más que yo. No sé para qué me gasto 2 chelines todas las semanas. Nadie quiere que le saquen de su dulcísima modorra. Me vais a desquiciar entre los dos. Me estoy volviendo loco. ¿Cuánto he hecho de menos un poco de entusiasmo? Solo es un poco de entusiasmo. Alguien con una voz alegre, cálida y humana gritándome: ¡Aleluya! ¡Estoy vivo! ¡Quiero vivir para algo! Jimmy, ¿qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice quién? Priestley, el artículo. Ah, sí. Lo de siempre, es como papá. Añora el crepúsculo eduardino desde su cómodo y sólido aislamiento. ¿Pero qué te has hecho en los pantalones? ¿Pantalones, pantalones? Sí, son los que te compraste la semana pasada. No me digas. ¿Has visto cómo trata sus pantalones nuevos? Ya me he roto los pantalones. Eres un abandonado, Pies. No te dura nada. No pasa nada. ¿Qué vas a hacer cuando yo deje de vigilarte? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué voy a hacer sin el encanto? ¿Qué haríamos los dos sin él? Quítatelos ahora mismo y que te los planche Allison. Jimmy, te estoy viendo las intenciones. Quítatelos ahora mismo y que te los planche Allison. ¡Te los quito! ¿Pero qué hace? ¡Jimmy, hombre! ¡Hombre! ¡No me los quito! Las cerillas. ¡Hala! Encender otra vez esa maldita pipa. Yo no sé cómo puedes aguantar ese olor, Allison. A mí no me molesta ya, estoy acostumbrada. Se pinta sola para acostumbrarse a cualquier cosa. Cuando se muera, no tardará ni 5 minutos en acostumbrarse al paraíso. ¡Si la dejan entrar! No, Allison. Déjalos aquí. ¿Tienes un pitillo? Tírale si hay uno, creo que queda uno. Me los ha prohibido el médico. Y déjame en paz. Está bien. ¡Fuma y revienta! Es tu úlcera de estómago, no la mía. Dame las cerillas. Estoy harto de mirar por los demás. Nadie se preocupa. Nadie piensa. Faltan creencias, convicciones, entusiasmo. Un domingo más. Quizás haya algún concierto en la radio. Hombre, aquí hay un artículo muy sencillo y muy inglés. Supongo que una persona como yo no será sospechosa de patriotismo. Además, ¿quién dijo eso de que nuestra cocina viene de París, nuestra política de Moscú y nuestra moral de Shanghái? ¿Quién lo dijo? Bueno, es igual. Creo que nadie como yo puede comprender lo que sintió el padre de esta cuando volvió de la India después de 37 años. En su regimiento todo era como en los tiempos del rey Eduardo. Uniformes brillantes, tartas hogareñas, libros de versos, ropa limpia y olor a almidón. Qué romántico.
Me estoy poniendo sentimental. Pero es que esto de vivir en la época norteamericana resulta bastante imbécil. A menos que uno sea norteamericano, claro está. Tal vez nuestros hijos un día sean norteamericanos imbéciles. Siempre hay que esperar lo peor. ¿Qué te parece? Genial. Como tu amigo Wester. No me agrada. Pero siempre me da más de lo que yo tomo de los demás. Al menos desde que vivía ya. Con... Desde que vivías con Madeleine. ¿Quién es Madeleine? No me digas que no lo sabes. Se lo habrás oído un millón de veces. Madeleine era su amiga. Jimmy tenía 14 años. ¿O 13? 18. Jimmy le debe prácticamente a Madeleine todo lo que sabe. Le hizo un experto. Oye, me hago un lío con todas tus mujeres. ¿Quién es esa Madeleine? ¿La que tenía un montón de gatos y muchos más años que tú? 10. ¿10 gatos? 10 años. Así estás tú ahora. Ay. ¿A qué hora empieza ese concierto? No lo sé. Me caigo de sueño. Qué pocas ganas tengo de ir mañana al puesto de caramelos. Pues yo no puedo sustituirte. Tengo que ir a la fábrica temprano. Tenía más vida en el dedo meñique que vosotros dos juntos. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Madeleine. Estar a su lado equivalía a sentirse vivo. Sentía curiosidad por todo. Le gustaban las personas. Quería saber cómo eran. Hombre, ya está el agua. Será mejor que ponga el té. Era como vivir una constante aventura. Ir con ella en lo alto de un autobús era como salir de viaje con Ulises. Jimmy, por favor, no sigas. ¿La ves? No hay nada que la altere. Por lo menos nada que haga yo o que me pase a mí. Aunque me muera de repente. ¿Por qué no te mueres? En su familia los hay de todas clases. Desde los bobalicones como papá y mamá hasta los arrogantes y maliciosos. Y los vagos. Ella heredó un poco de todo. Toma, Alison. Dame la otra, ¿quieres? Oye, Jimmy, ¿por qué no buscas en la radio ese concierto en lugar de estar aquí zumbándonos las orejas, eh? ¡Que me has quemado, animal! Pero qué mala uva tienes. ¿Mala uva? Para mala uva su hermanito Archie. Es tan estirado como ella. Parece que se ha tragado un sable. Solo la he visto una vez en mi vida. Y porque se me ocurrió decirle que su mamaíta tenía una mente diabólica, quiso batirse conmigo. ¿Y os batisteis? No, es un tío demasiado fuerte. Dicen que va para ministro. Me encantaría que le nombrasen ministro. ¿Sabes por qué? Le diría, enhorabuena, cuñadito. Y le estrellaría el puesto de caramelos en la cabeza. Y ahora lloviendo. Lo que nos faltaba. Esta guardilla y además agua. Bueno, pues ya conoces a su familia. Pero ojo, no te dejes engañar por sus buenos modales. Son muy capaces de pegarte una patada en la espinilla mientras le entregas el sombrero a la sirvienta. Y en cuanto a Archie y Allison... ¡Ay, Archie y Allison! Son exactamente lo que parecen. Aduladores, flemáticos y pusilánimes. Apuesto a que ya empezó el concierto. Busqué esa palabra en el diccionario el otro día. Oye, era Bela Bartok, ¿no? ¿Qué palabra? Eso, pusilánime. Llevo no sé cuántos años casado con esta mujer. Con este monumento a la indiferencia. Y ni siquiera sabía que existiera una palabra que la definiera tan perfectamente. No, no es un adjetivo más del diccionario, no. Es su propio nombre. ¡Pusilánime! Si no te callas, me volveré loca. Hombre, no estaría mal. Sería una solución. Una novedad, al menos. Pero aún no te he dicho lo que significa la palabra.
Ella sí lo sabe. Es más, si la pronuncio mal, aguardará al momento más oportuno para corregirme cuando haya gente delante. Aquí está. Pusilánime. Del latín pusilus, muy pequeño, y animus, alma. Aquí tienes tus pantalones. No están muy bien, pero de momento te sirven. Gracias, Alison. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué bruto es! ¡Me vas a arrugar otra vez! ¡Dejadme oír el concierto, por favor! ¿Te falta mucho? ¿Por qué? La plancha produce interferencias en la radio. Lo siento, ya termino. Quería oír el concierto. Nadie te lo impide. ¿Ah, no? Todo se vuelve en ruidos. No voy a dejar de planchar para que tú escuches el concierto. ¿Por qué? La verdad, Jimmy, a veces pareces un niño. Cuidado, que es torpe. Hasta para meterse en la cama organiza escándalo. ¡Hala, hala, hala, hala! Parece la botadura de un portaaviones. ¡Hasta para andar! ¿Tú has visto algo más ruidoso que una mujer? A golpazo siempre. Con los tarros de crema, los cepillos, los tubos de labios. Hay que verlas en el tocador para darse cuenta de lo crueles que son. ¿Tú has visto a un moro comer cordero metiendo las manos en la grasa? Pues así es ella. Gracias a Dios no hay muchas mujeres cirujanos. Te sacarían las tripas en un santiamén y no sabrían qué hacer con ellas. Dejarían caer tus tripas como horquillas invisibles. Hay que carecer de sensibilidad para soportar tanta torpeza. Y ahora las campanas. Alguien se va a volver loco aquí. ¡Basta ya! ¡No quiero oírlas! ¡Cállense! No chilles. Va a subir la dueña de la casa a ver qué ocurre. ¿Y qué me importa esa bruja? Es una ladrona que nos saca todo lo que puede por esta pocilga. Seguramente será ella misma la que está en la iglesia tocando esas horribles campanas. Bueno, vámonos a la calle. Os convido a una cerveza. Está cerrado, es domingo. Además, está lloviendo. ¡A bailar, entonces! ¿Es la primera vez que vienes a este club, Encanto? ¡Déjame, que no tengo ganas de bromas! ¡Suéltame, no quiero dejarte! ¡Has seguido, hombre! ¡Vas a pedir perdón por todas tus bromas de malos escotos! ¡No, pido perdón! ¿Cómo se van a llevar los escotes este año, Jimmy? ¿Altos o bajos? ¡Altos, hombre! ¡Te voy a pasar! Alison, te ha hecho daño. Se ha quemado la mano con la plancha. ¿Qué queréis con este juego de bruchos? Lo siento. ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Quítate de mi vista! Siéntate. Déjame ver. Ay, no me toques más. Alison, está muy colorado. ¿Qué podemos hacer? No me acuerdo nunca qué hacer con las quemaduras. Pues, se les da jabón, me parece. Espera un momento. No te vas a marear, ¿verdad? No, no te preocupes. Grita si te hago daño. Sí. ¡Ay! ¿Te duele mucho? Eres muy valiente. Ay, no lo creas. Y por favor, déjalo ya. No, espera un momento. Es que me mareo. No te muevas, espera un momento. La verdad es que me duele mucho. Un momentito, ya acabo. Ay. ¿Está mejor? ¿Dónde está Jimmy? No sé. ¿Qué hace? Que no lo sé, Alison. ¿Te sientes mejor? Si no fuera por ti. Si no estuvieras tú con nosotros. Yo no tengo valor para vivir solo.
¿Sabes una cosa? Lo malo de vivir acompañado es que uno termina por encariñarse con la gente. Pues para mí todas esas palabras, cariño, amor y todo eso, ya no tienen atractivo alguno. Vamos, Alison. Eres muy joven para darte por vencida. Será mejor que pongamos una venda. Sí. ¿Las tienes allí, no? Sí, ahí está. Ya no sé en qué consiste ser joven. Joven de verdad. Jimmy me lo decía el otro día. Yo fingía no escucharle, claro, se enfadó como hoy. Hubiera sido mejor decírselo. Decirle la verdad, que la entendía, que sabía perfectamente lo que quería decir. No sé por qué no lo hice. Una de esas cosas sencillas que siempre se convierten en una montaña entre nosotros. A veces me pregunto, ¿hasta cuándo podré soportar estas peleas vuestras? No pensarás marcharte, ¿verdad? Por ahora no. Si al menos supiese qué va a ocurrir. Tú gritas y te hago daño, ¿eh? Cliff. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué? Es que voy a tener un hijo. ¿Dónde están las tijeras? Ahí detrás hay unas. ¿Vas a tener un hijo? ¿Y cuándo lo supiste? Hace unos días. Me asusté un poco. No es para menos. No contábamos con esto, ¿sabes? Esta guardilla, la falta de dinero, yo qué sé, todo. No podía ser. Jimmy lo echa de menos, ya lo sé, pero ¿qué podíamos hacer? ¿Se lo has dicho a él? No, todavía no. ¿Qué planes tienes? Ni la menor idea. Alison, ¿por qué no se lo dices? Él te quiere. A pesar de todo, te quiere. Lo sabes sin que yo te lo diga. No nos entendemos. Aún sí. Esta noche a lo mejor nos querremos. Pero después nos quedaremos el uno junto al otro, despiertos. Esperando a que amanezca. Y temiéndole. Jimmy tiene su moral particular, ya lo sabes. Es muy libre y a la vez muy severo. Es posible que no lo creas, pero no hubo nada entre nosotros antes de casarnos. Conociendo a Jimmy es bastante difícil de creer. Bien, me fastidió con eso después. Parecía como si mi pureza le molestase, como si le hubiese ofendido. Es la primera vez que oigo hablar de él de esa forma. ¿Tú crees que tiene razón? No lo sé. ¿En qué? No sé. En su forma de pensar, que es que está bien. Mira, Jimmy y yo coincidimos en muchas cosas porque, en el fondo, somos iguales. Los dos procedemos de familias modestas y trabajadoras. ¿Sabes una cosa? Yo creo que él se lleva bien conmigo porque somos del mismo montón. Se lo debo decir, ¿verdad? Oh, Alison, claro que sí. Ahora mismo. Hombre, has dejado todas las lágrimas en tu cuarto, ¿eh? ¿Estás arrepentido, monstruo? ¿Cómo tienes el brazo? Mejor. Es un encanto de chica, ¿no te parece? Con que te lo parezca a ti, basta. Lo que no comprendo es cómo se casó contigo. ¿Crees que le hubiera ido mejor casándose contigo? No creo. Además, yo no soy su tipo. ¿Cuál es su tipo, Alison? ¿Cuál es tu tipo? ¿El diplomático estirado que se inclina ante ti y te pide todo por favor? ¿O el sádico que ata a las mujeres en la cama y ¡ah, ah, ah! Las azota hasta hacerlas sangrar? ¡Eso es tu tipo!
¿Por qué no intentáis averiguarlo entre los dos? Emilio, parece que lo dice en serio. Claro que sí. Claro que no. En el fondo eres un viejo puritano. Tal vez. Para mí, Alison es preciosa. Y para ti también. Lo que pasa es que eres una mala bestia y no lo quieres reconocer. Eso es lo que pasa. Y a ti lo que te pasa es que te gustan todas las mujeres. ¿Tienes un pitillo? No, que hoy se fumó el último. Mira, cada vez se parece más a un ratón. Mira qué orejas y qué cara y qué patitas. Se parece porque lo es. Mírale, mírale, Alison, mírale. Confiesa que eres un ratón. Confiesa que soy un ratón, ¿qué pasa? Un ratoncito juguetón. Soy un ratoncito juguetón. Soy un ratón, soy un ratón. Soy un ratón. ¡Fuera de aquí, ratón! ¡Perdido, ven aquí! ¡No, no, no! ¡Te adoro! ¡Suéltame, yo te corto el ramo! ¡A la orden, jefe! Vamos, lárgate a buscar pitillos. ¿Tienes dinero? Sí, ahora te lo doy. Te has hecho daño. Animal. Toma media corona. Sigue lloviendo, ¿no? Parece que sí. Se lo vas a decir, ¿verdad? Lo siento, amor mío. Lo sé. De verdad. No insistes. Ya lo sé. Es que lo hice a propósito. También lo sé. Estoy siempre pendiente de ti, no lo puedo evitar. Por eso cuando te veo hacer cosas que no te corresponden, me enfurezco y... ¿Qué haremos esta noche? ¿Qué te gustaría? ¿Salir a tomar algo por ahí? De sobra sabes lo que me gustaría. Cliff no tardará en venir. A propósito, ¿qué es lo que tenías que decirme? Una cosa que debes saber. Cliff es el único amigo que me queda. Wadman, David, Jane, Madeleine, Hugh y también la madre de Hugh. Fue muy buena con nosotros. Incluso nos vendió su negocio a plazos. No sé por qué eres tan fría con ella. Jimmy, por favor, no empecemos otra vez. ¡Qué bonita eres! ¡Dios mío! Eres una preciosa ardilla. Una ardilla de ojos enormes. Ávida de nueces para comérsela solita a mordiscos. Con un pelo cortito y brillante. ¿Pero qué haces? Es el saludo de las ardillas cuando están contentas. Pues tú tampoco estás nada mal como oso. Eres un oso soberbio y maravilloso. ¿Y por qué estás contenta? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas que tengo algo que decirte? Ah, sí, es verdad. No he podido pasar de la puerta de la calle. Me he encontrado a la dueña de la casa y no me la he podido quitar de encima. Te llaman al teléfono, Alison. ¿A mí? ¿Quién es? Pues una tal Elena no sé cuántos. ¿Elena Charles? Me parece que sí. Algo por el estilo. Gracias, Cliff. Ahora vengo. Uy, no te hagas ilusiones. La vieja te espera y no te soltará fácilmente. Dice que no cuidamos bien su palacio. ¿Sabes lo que he hecho? ¿Qué has hecho? Le he metido este hipopótamo entre las faldas. No veas cómo corría. ¡Qué gamberro eres! ¿Qué pasa?
Esa tía. ¿Quién? Esa Elena Charles. Es una amiga de su infancia y, por lo tanto, uno de mis enemigos naturales. Bueno, bueno. ¿Has pensado lo que vamos a hacer esta noche? ¿Qué habrá tenido que venir ahora? Hasta hace poco todo marchaba sobre ruedas. Jimmy, ¿no te parece que estás invadiendo la intimidad de Allison? ¿Sabes una cosa, Cliff? Desde que convivo con otro ser humano me he vuelto receloso y suspicaz. En cuanto ella se va, empieza a registrarle el bolso, los armarios, los cajones, todo. Te empeñas en buscarle tres pies al gato. Y los encontraré. Mira esto. Recibe largas cartas de su madre en las que ni siquiera me nombra. ¿Y sabes lo que ella hace? Contesta con otras largas cartas en las que tampoco me nombra. ¿Qué quería tu amiguita? Está en la estación. Viene para acá. Claro. Te habrás dicho, Jimmy estará encantado de recibirte. Sí, para pegarle una patada en pleno... Ha venido con la compañía del teatro principal. No ha encontrado alojamiento y le he dicho que hay una habitación libre en el primer piso. ¿Y por qué no la metes en nuestra cama? Pero dile que se ponga una coraza. ¡Falta le va a hacer! ¿Por qué no te callarás de una vez? Déjame en paz, estoy cansada. Reposa, amor mío. Reposa. Te queda tanto por aprender. Tendría que suceder algo muy importante para que despertases de tu profundo sueño. Quizás si fueses capaz de tener un hijo y se te muriese. Si pudiese salir un ser humano de ti, entonces te convertirías en otro ser humano. Pero lo dudo. No, no es que ella no pueda sentir una pasión. La suya particular, claro. La de la serpiente boa. ¿Ves esta leve hinchazón de su vientre? Eso soy yo. Apresado para siempre y sin esperanzas. Entre los anillos de la boa. Duerme feliz y tranquila. Mientras me devoras poco a poco. Hasta que no quede nada de mí. Es estupendo tener a alguien que te ayude. A otra mujer, vamos. Para mí es una diversión. A lo que no me acostumbro es a bajar a por agua cada vez que hay que lavarse. Sí, es un sistema bastante primitivo. Ay, un hombre ya da bastante que hacer, pero dos. Y se maneja solo. Incluso me ayuda. Pues no se nota. Es que no estás acostumbrada a este género de vida. ¿Entonces no te arrepientes de haberme invitado? Claro que no. Y daría cualquier cosa porque se le perdiese esa dichosa trompeta. ¿Suele estar bebido cuando toca la trompeta? ¿Beber, Jimmy? No, no es un alcohólico, si es eso lo que has querido decir. Cualquiera diría que quiere matar a alguien a fuerza de trompetazos. Yo creo que la víctima elegida soy yo. Jamás he visto una expresión de odio en unos ojos como en los suyos cuando me mira. Es horrible. Y hasta cierto punto excitante. Tuvo su propia orquesta de jazz cuando estudiaba. Ahora quiere formar otro y dejar el puesto de caramelos. ¿Y Cliff está enamorado de ti? No, no creo. ¿Y tú? ¿Y
hay bastante confianza entre las dos para que me lo cuentes todo. Os portáis de una manera que cualquiera diría. Somos como hermanas. Os parecéis otra cosa. Bueno, al fin y al cabo somos hombre y mujer. Es como un juego agradable e intrascendente. ¿Y Jimmy qué dice? ¿Es tu marido? ¿Lo aprueba comprensivamente? Verás, es difícil de explicar. Es lo que Jimmy llamaría principio de lealtad. Según él, todos tenemos que ser de una claridad meridiana. Jimmy es un gran muchacho. Y casi todos sus amigos lo son. Bueno, excepto Hugh. ¿Quién es Hugh? Hugh Tanner. El hijo de la señora Tanner. Ah, sí, la que traspasó el negocio a Jimmy. Sí, esa misma. Cuando Jimmy y yo nos casamos, no teníamos ni sitio donde meternos. De dinero no creo que llegara unas 8 libras. Jimmy estaba sin trabajo. Nos fuimos a vivir al piso de Hugh, encima de un almacén en Poplar. Sí, me acuerdo del matasellos de tus cartas. Allí pasé mi noche de bodas. Hugh y yo fuimos enemigos desde el primer momento. Él se fue haciendo cada vez más y más insoportable mientras Jimmy iba desmoralizándose. Y yo no podía hacer otra cosa sino estarme allí callada y sentada como una tonta. Era la primera vez que me veía fuera de mi ambiente, mis padres, mis amigos de siempre. A mi familia no podía recurrir después de las broncas que habíamos tenido por culpa de Jimmy. ¿Y por qué no me llamaste? Te llamé, pero estabas de turné, creo. Ah, sí, es verdad. Los meses siguientes en el departamento de Hugh fueron una auténtica pesadilla. Jamás pude pensar que dos personas educadas pudieran llegar a ser tan crueles. Quizá fuera un poco culpa mía también por ser una remilgada y una niña tonta, pero lo cierto es que me daba la impresión de que me habían abandonado en la selva. Mi madre me había dicho siempre horrores de Jimmy, pero era porque no conocía a Hugh. Hugh merece el primer premio donde quiera que esté. Me convertí en una especie de rehén del sector de la sociedad al cual ellos habían declarado la guerra. ¿Y de qué vivíais? Yo tenía unas acciones, bueno, pocas. Fue cuanto me dio mi madre apenas vio que estaba decidida a casarme con Jimmy. Hizo muy bien. Quizás. Pero no tardaron en buscar el desquite. Utilizaron mi nombre para meterse en todas partes. Los amigos de Archie, de mi padre, los míos, todos. Para ellos equivalía a entrar en territorio enemigo, ¿sabes? ¡Qué caras! Dejábamos nuestro cuartel general y atacábamos las posiciones del adversario en los mejores barrios de Londres. Disfrutaron de todo. Ellos, yo no, claro. Reuniones, banquetes, fines de semana, lo que se presentara. Yo iba siempre con la esperanza de que alguien nos diera con la puerta en las narices. Pero no lo hizo nadie. Estaban demasiado bien educados. Y también probablemente yo les daba lástima. ¡Qué desagradable! Hugh bordaba a la perfección el papel de bárbaro invasor. Solo le faltaban las pieles y la lanza. En una ocasión sacó dinero al señor Green. Chantaje, claro, porque él, bueno, él y cualquiera hubieran firmado cualquier cosa con tal de perdernos de vista. Le dijo que estaba a punto del desahucio por falta de pago. Y era verdad. ¿Estarías asustada? Sí. Mucho. Dejarlos hacer todo eso. Por lo menos impedirías que se llevasen los cubiertos de plátano. No, qué va, si no iba por ahí. Hugh intentó violar a una muchachita en casa de los Arkstein. Creo que esa fue la única vez que hicieron algo parecido a echarnos a la calle. ¿Por qué te casaste con él, Alison? Pues verás, tengo 6 motivos diferentes. 6 respuestas. Cuando volvimos de la India, no sé cómo explicarte, todo parecía provisional. Papá estaba como ausente, mamá... Bueno, mamá ya la conoces. Yo no sabía ni que había nacido, como dice Jimmy. Le conocí en una fiesta. Los muchachos parecían recelar de él y en cuanto a las chicas, todas le despreciaban. Acudió a la fiesta en bicicleta. Traía la chaqueta manchada de grasa. Era un día maravilloso de primavera. Todo Jimmy parecía relucir de sol, no sé, su cara, sus ojos, azules y brillantes, su piel. Me sentía atraída por él, dominada por una fuerza irresistible, a pesar de darme cuenta de que no era lo que yo buscaba. Mi familia puso el grito en el cielo y eso fue lo que terminó por decidirme. Si estaba o no estaba enamorada de él, no sabría decírtelo. Se propuso casarse conmigo
Y no hubo modo de evitarlo a pesar de la oposición de mis padres. Y tenían razón. Jimmy se lanzó a la batalla enarbolando el hacha de guerra. Dispuesto a arrollarlo todo. Era, no sé, el típico caballero andante revestido de brillante armadura. ¿Qué pasó con Hugh? Hugh, pues verás, estaba escribiendo, no sé qué, una novela o algo así. De repente decidió marcharse al extranjero, a la China o a otro país remoto. Para él Inglaterra estaba ya acabada. Quiso que nos fuéramos con él, pero Jimmy rehusó. Y hubo una violenta discusión entre ellos dos. Jimmy le acusó de desertor y de dejar sola a su madre. Hugh se marchó y poco después nos vinimos aquí. A veces me pregunto si la madre de Hugh no me culpará a mí de todo lo ocurrido. Y Jimmy también, aunque no lo diga. Cada vez que esa mujer me miraba, adivinaba su pensamiento. Sin ti hubiéramos sido felices. Es una buena mujer. A Jimmy le basta que sea pobre e ignorante para quererla. Escúchame, Alison. Debes hablarle. Vas a tener un hijo y eso supone una gran responsabilidad. Antes estabas tú sola, pero ahora... ahora no puedes seguir así. Estoy tan cansada. Hasta le tengo miedo cuando entra aquí. ¿Pero por qué no le has dicho todavía que... oye, es que... no, es suyo. Jamás me hubiera ido con otro hombre. Pues tienes que decírselo. Jimmy debe aprender a portarse como es debido y mirar por ti. O de lo contrario... ¿De lo contrario qué? Tendrás que marcharte de este manicomio o casa de fieras, como quieras llamarlo. Jimmy no sabe lo que es la palabra amor. ¿Ves ese oso y esa ardilla de peluche? Sí. El oso es él. Y la ardilla soy yo. ¿Por qué? No sé. Jugamos a eso. Osos y ardillas, ardillas y osos. Es una tontería, ya lo sé. Este es él. ¿Y esta soy yo? A los dos os falta un tornillo. Es lo único que nos queda. O nos quedaba. También estos bichos parecen haberse ido cada uno por su lado. Quizás haya influido el que yo esté con vosotros. No, en absoluto. El juego empezó cuando Hugh nos dejó solos. Era algo así como una forma de engañarnos, de escapar de una realidad desagradable. Como si solo el instinto animal quedase en nosotros y quisiéramos sacarle el mayor partido. Nos teníamos un afecto superficial e intrascendente, pero ya no nos queda ni eso. Pobres animalitos. Eran todo amor y ninguna inteligencia. Debes luchar contra él y vencerlo. O de lo contrario, acabará contigo. Hola. ¿Está hecho el té? ¡Mira lo que te traigo! ¡Oh, estupendo! ¿Quieres avisar a Jimmy? Tú, monstruo. Deja ese cacharro que no tomar el té. Nada, sordo. Uy, qué hambre tengo. ¿Qué pasa? ¿Os vais? Sí, pero os hemos preparado el té. ¿Y dónde vais? ¿Al cine? No, no, a la iglesia. Ah. ¿Las dos? Sí. ¿Quieres venir? No, muchas gracias. Es que tengo hambre y además todavía no he leído los periódicos. Vaya, hombre, ¿ya estás aquí? Anda, siéntate a tomar un poco de té. Oye, Jimmy, ¿por qué no escondes esa maldita trompeta y te olvidas del sitio donde la has puesto? Si no te gusta el jazz, es que eres insensible a la música y a las personas. ¿Música? A cualquier cosa llamas tu música. ¿Sabías que Wester, el de la barba, toca el contrabajo? No me digas. Sí, lo va a traer uno de estos días. No, por favor. Ay... se me ha ocurrido una canción nueva con título y todo. ¿Ah, sí? Se llama... No me tires los tejos, Mildred, porque ya tengo amiguita. O algo así. ¿Te gusta? Mucho.
Estaba seguro. ¿Qué ritmo le vas a dar, Jimmy? Si consigo darle un cierto aire religioso a la música, será un gran éxito. Cuento con tu colaboración. La letra dice... Aunque tengo compañera que frustró mi celibato, para pasar bien el rato, mejor es la borrachera. ¿Por qué te empeñas en molestar? Tiene alma chapucera. Piensa como un vallenato. Me induce al asesinato. Mejor es la borrachera. Bravo, Jimmy. ¿Decías? ¿Que por qué te divierte molestar a la gente? ¿Molestar? Pero si todavía no he empezado. ¿Verdad, ardilla mía? Ay, eres francamente insoportable. No falla. Amiga de mi mujer tenías que ser. Mírala. Oh, Lady Brainball, ¿queréis alcanzarme los sándwiches de pepino? ¿Vas a salir? Sí. ¿Y dónde se puede ir un domingo por la tarde en esta ciudad? Voy con Elena. ¿Con Elena? Elena no es un sitio. Es un dolor de vientre. No te pregunto lo que te pasa, sino a dónde vas. A la iglesia. ¿A la iglesia? Estás loca. Te has propuesto redimirla, ¿no es eso? Después de lo que hice por ti. Después de lo que tuve que luchar para sacarte de... Ya nadie olvida lo que hiciste por mí. Me arrancaste de las garras de mi familia y de mis amigos. Aún estaría pudriéndome en algún calabozo del castillo feudal si no hubieras llegado tú con tu corcel. ¡Sí! Todavía me acuerdo del rinoceronte de tu madre. Estaba dispuesta a proteger a su hijita por cualquier medio. Mintiendo, amenazando, chantajeando. Al oírla, todos los rinocerontes de la nación hicieron votos perpetuos de castidad. Bueno, Jimmy, déjalo ya. ¿Te has dejado conquistar por esa cómica de 3¼? Dídeme lo que quieras, pero por favor no seas bestia. No hables así de su madre. Esa vieja inmunda tenía que haber reventado ya. ¿Qué pasa? ¿No dices nada? He dicho que tenía que estar muerta. ¡Y que es una vieja asquerosa! ¿Por qué no la defiendes? ¡Basta, Jimmy, basta! Si alguien dijese una cosa así de mí, vaya si reaccionaría. Para darle la razón, claro está. He dicho que debería estar muerta. Y los gusanos necesitarán kilos y kilos de bicarbonato para poder digerirla. Pues nos espera, gusanitos. La mamá de Allison nos viene encima. Y dejará como recuerdo una colonia de gusanos pidiendo a gritos un purgante. Y después del purgante, el purgatorio. ¿Qué pasa? Me revuelves el estómago. ¡Me das asco! Uno de estos días, cuando deje el puesto de caramelos, tengo que escribir un libro sobre todos nosotros. ¡Lo tengo aquí, aquí, aquí! No, no será un libro para tranquilizar la conciencia, precisamente. Ni para leer en familia, después de haber pasado la tarde cogiendo flores con tía Arabella. Será una historia hecha de sangre y fuego. Mi propia sangre hirviendo. Lo único que ha dicho Allison es que venía a la iglesia conmigo. No sé por qué te indignas tanto. ¿Qué pasa? ¿Es que eres menos inteligente aún de lo que aparentas? ¡Ja! Está resentido con el mundo. ¿Por qué? Porque no le ha dado lo que se merece, claro. No trates de quitarle sus penas. No sabría vivir sin ellas. Creí que esa compañía en la que trabajabas había terminado ya. Y terminó. Hace 8 días, ¿no? Pero Allison quiere que me quede más tiempo. ¿Qué te propones? ¿No hiciste bastante ya el papel de villano? Tú no crees en eso. Ni en eso ni en nada, ¿verdad? ¿Para qué vas a la iglesia entonces? ¿Para vengarte de mí? ¿Por qué dejas que te domine de ese modo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta va a volverme loca. Y seguiré haciéndola mientras no te vayas. Te dejas arrastrar por esa santa vestida por un gran modisto de París. Y yo te abriré los ojos. Es una vaca. Y no me importaría que lo fuese si ella misma no se considerase una vaca sagrada.
¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Vaca! ¡Jimmy! ¡Vaca! ¿Qué está pasando? Déjame, déjame. ¿Qué? ¿También tú te pasas al enemigo? No te preocupes, hombre. Elena se encargará de que no pierdas en el cambio. Mírala. Se ha refugiado en el hermoso chalecito de su alma. Alejada de los inmundos problemas del siglo XX. Prefiere esconderse en un rinconcito de su jardín privado para evacuar su complejo de culpabilidad. Nuestra Elena es puro éxtasis. ¿No es cierto? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Pero tú has visto morir a alguien, Elena. No, claro. No es un espectáculo digno de ti. Nos entendemos muy bien los dos. Pero aún no has contestado a mi pregunta. ¿Has visto morir a alguien? ¡No! Pues eres un caso raro de virginidad. Durante un año asistí a la lenta agonía de mi padre. Y yo era un niño de 10. Había vuelto de la guerra con el alma hecha polvo. No le quedaba mucha vida. Todos lo sabían, y él también. Pero solo a mí me importaba. Su familia le enviaba un cheque todos los meses con la esperanza de que muriese discretamente. Mi madre le cuidaba. Tal vez le compadecía. Pero solo a mí me importaba su muerte. Cada vez que me sentaba en la cama para huirle, tenía que tragarme las lágrimas. 12 meses hicieron de mí un veterano. No quería morir. A pesar de que ya sentía el olor dulzón y empalagoso de la muerte. Aprendí muy pronto el dolor de la impotencia. A los 10 años sabía más de la traición, el amor y la muerte de lo que tú puedas saber en toda tu vida. ¡Alison! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Te dejas arrastrar por ella porque eres débil. Te lleva de la oreja como un perro. Lo único que quiero es un poco de paz. Paz. Paz, Dios mío, paz. Lo único que quiero es un poco de paz. Me aplasta el corazón y encima pide paz. No. Uno de los dos está loco. Uno de los dos es malo, estúpido o idiota. ¿Pero quién? Yo aquí chillando como una histérica. Oye, ahí tan arregladita, dispuesta a oír su misa. Quizá lo comprendas todo cuando me necesites. Entonces recogeré tus lágrimas y las esparciré a los 4 vientos. Y después cantaré alegremente. Quiero estar presente cuando te corroa el remordimiento. Cuando lo comprendas todo. Quiero estar sentado en una butaca de la primera fila. Te llaman al teléfono, Jimmy. No será para nada bueno. Te encuentras mal. Hay veces que no sé cómo me contengo. Pensar lo que pasas por su culpa. Estos hombres. Y tú ahí, tan repantingado, sin hacer nada. Sí. Yo aquí, tan repantingado, sin hacer nada. ¿Qué pasa? Chico, no sé de qué pasta estás hecho. Oye, hermana. Yo no soy el comisario del distrito. Escucha, Elena. Yo no te miro con tan malos ojos como Jimmy, pero tampoco me pongo de tu lado. Desde que estás aquí, las cosas marchan mucho peor.
Siempre hubo peleas entre ellos. Yo hice lo posible para que no se separasen. Les quiero mucho, ¿sabes? Les quiero de verdad. Por eso siento lástima de todos nosotros. ¿De mí también? Mira, no os entiendo ni a ti, ni a él, ni a nadie. Lo único que sé es que ninguno de vosotros se porta como una persona civilizada. Ah, esto. Alison, he mandado un telegrama a tu padre. ¿Por qué? Lo recibí a primera hora. Le digo que venga a buscarte. Tenía que hacer algo, Alison. No te importa, ¿verdad? No. No me importa. Bien. Te irás con tu padre. Vamos. Supongo que vendrá en su coche y llegará media tarde. Te da tiempo para hacer todas tus cosas. Hasta es posible que Jimmy recapacite. Cuando te haya sido claro. ¿Quién le llamaba al teléfono? Ah, no entendí bien el nombre. Era una monja. La hermana no sé qué. Será de un hospital. Salvo que tenga algún conocido en un convento y no lo creo. ¿Te quedas, Cliff? No, me voy. Tengo que comprar cerveza. Sí, sí, gracias. Adiós. ¿Malas noticias? La madre de Hugh le ha dado un ataque al corazón. Lo siento. ¿Es muy grave? Creo que no hay nada que hacer. Pobre mujer. El tren de Londres sale dentro de media hora. Búscame un taxi, ¿quieres? Sí, ahora mismo. ¿Quieres que te acompañe? No, no, apenas la conocías. No estás obligado. Voy corriendo. Recuerdo cuando le enseñé tu foto poco después de casarnos. Se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo: qué bonita es. Qué bonita es. Le caíste bien desde el principio. Vendrás ahora, ¿verdad? Nosotros somos lo único que tiene en el mundo. Vendrás. Vamos. Temo que así ha de ser siempre. En cuanto a Jimmy, bueno, habla un idioma distinto al nuestro. ¿A dónde dijiste que se había ido? A ver a la señora Tanner.
¿A quién? A la madre de Hugh Tanner. Ah. Cayó enferma. Un ataque al corazón, creo. Hugh está en el extranjero y Jimmy tuvo que ir a Londres para acompañarla. Me pidió que me fuera con él. Esa señora Tanner no es la que le prestó el dinero para el negocio de los caramelos. ¿Qué clase de mujer es? Supongo que no será como su hijo. No, ni por lo más remoto. Es... no sé cómo explicarte. Es muy vulgar. Lo que Jimmy se empeña en llamar la sufrida clase trabajadora. Es una asistenta que se casó con un cómico viejo, creo, y tuvo que pasarse toda su vida trabajando como una negra para mantener a su marido y a su hijo. Quiere mucho a Jimmy y él la corresponde. ¿Y tú te negaste a ir con Jimmy? Sí. ¿Y quién atiende el negocio? Cliff estará a llegar. Ah, sí, Cliff. ¿Vive también aquí? Sí. Un puesto de caramelos. No parece una ocupación muy apropiada para un joven con estudios. ¿Es que a Jimmy no le interesan otras actividades? A mí siempre me pareció un muchacho inteligente. A su manera. Lo he intentado todo. Periodismo, publicidad, venta de aspiradores a domicilio, todo. Y nunca demostró ni más ni menos interés que ahora. Siempre tuve curiosidad por conocer tu nuevo ambiente. El lugar donde vivías, quiero decir. No eras demasiado explícita en tus cartas. Como ves, no había mucho que contar. Ya, ya. La verdad es que no querías parecerle desleal a tu marido. ¿Desleal? El solo hecho de escribiros era ya para él alta traición. Tenía que recibir al cartero a hurtadillas para que no supiera que me escribíais. Se ve que no nos quiere mucho. No puede ver a ninguno de nosotros. Es una lástima. Todo este problema es tan absurdo, tan ilógico y tan incomprensible. Y el caso es que, en el fondo, no puedo por menos de darle un poco la razón. ¿Razón? Tardes para reconocerlo, lo sé. Pero tu madre y yo no dejamos de tener alguna culpa. Nunca quise decirlo antes. Luego, ya no había por qué. Pero en el fondo siempre creí que tu madre se excedía. La idea de casarte con él la desquició. Y a mí también, lo reconozco. Ella estaba convencida de que era un criminal o algo peor. Eso explica sus acusaciones. Los detectives que puso sobre la pista de Jimmy y tantas cosas más. En mi vida he pasado peores ratos, te lo aseguro. Así creía protegerme. Para mí esas cosas son detestables. No es que yo defienda a Jimmy, no necesito decírtelo. Pero acaso hubiese sido más acertado que no nos hubiésemos metido entre vosotros dos. Por lo menos habría sido más digno. Tú no tuviste la culpa, papá. No estoy tan seguro como tú, hija. No dudo de la buena fe del muchacho. Es a su modo sincero, sea lo que sea en otros aspectos. Y tu madre también fue sincera, a pesar de su forma de interpretar los hechos. Quizás los que más culpa tengamos seamos tú y yo. Tú y yo. Te pareces bastante a mí, hijita. Te gusta quedarte con un pie en cada lado, porque eso es lo más cómodo y lo más tranquilo. ¿Con un pie en cada lado? ¿Pero cómo dices eso? Yo me casé con Jimmy. Sí, sí, te casaste. Me casé con él a pesar de vuestras acusaciones y vuestras amenazas. ¿Ya no te acuerdas de aquello? La desertora. Cría cuervos. Jamás pensé que nos hicieras una cosa de estas. Y todo aquello que me decíais. Perdona, hija. Estoy un poco desorientado. El telegrama, el viaje, el no saber exactamente. Perdona. ¿Sabes lo que decía ayer mismo de mamá? La llamó rinoceronte inmundo y pasto de gusanos. Bonita expresión. ¿Y de mí qué dice? A ti no te odia tanto. A veces hasta creo que te aprecia. Será porque te tiene lástima. Pobre papaíto, dice. No es más que un residuo de la época eduardina que todavía no se explica por qué ha dejado de brillar el sol. O algo parecido, no sé.
Hay que reconocer que no le falta ingenio a la frase. ¿Por qué le habrás conocido? Por favor, papá, no me pongas a prueba otra vez. No comprendo por qué se empeñó en casarse contigo si sentía lo que sentía. Quizá por venganza. ¿Cómo por venganza? Sí. Muchas personas se casan por venganza. Jimmy es un ejemplo. No sé, quizá quiso ser lo que no es. Está convencido de que tiene un talento especial para el amor y para la amistad. Siempre creí que la gente se casaba por amor. O que al menos el amor era un buen motivo para casarse. Al parecer, esto resulta excesivamente sencillo para los jóvenes modernos y buscan venganzas, desafíos y qué sé yo. Me resisto a creer que el amor entre hombres y mujeres sea realmente eso. Solo entre algunos hombres y algunas mujeres. ¿Y por qué tenías que ser tú una de ellas? Algo ha salido mal en todo esto, ¿verdad? Así parece. Vas a dar un paso muy serio, Alison. ¿Estás de veras decidida a volver con nosotros? ¿Es eso lo que quieres? Hola. Venía a ayudarte a hacer la maleta, pero veo que ya has terminado. Sí, ya estoy lista. ¿No se te olvida nada? Si algo queda, me lo mandará aquí. Voy bajando esto al coche. Mejor será que nos marchemos enseguida. Tu madre estará preocupada. No anda bien estos días. ¿No se habrá asustado con el telegrama? ¿Acaso hice mal? No, no, nada de eso. No te preocupes. Te agradecemos mucho tu intervención. ¿Dónde tienes tu equipaje? ¿Puedo bajarlo al mismo tiempo? No, gracias, pero no voy. ¿No vienes con nosotros? No. Verás, es que mañana tengo que ver a un empresario en Brighton. Me ha mandado el papel de la nueva obra. Es muy buena y no quiero perderme esa oportunidad. No sabía. Hola, Cliff. Hola. Hola. Entonces usted es Cliff. Sí, señor. Mucho gusto. Me voy con esto al coche. No tardes, Alison. Adiós, Elena. Y hasta pronto. Hasta pronto. Estaré de vuelta en un par de días. Bueno, me voy. Adiós, Cliff. Adiós. Adiós. ¿Quiere que le ayude? No, no, muchas gracias. No. Muy amable. Gracias. Así que, ¿te vas? Sí. Jimmy volverá enseguida. ¿No le esperas? ¿Y quién se lo va a decir a Alison? Yo se lo diré. Si es que estoy aquí cuando regrese. Estarás. Alison, eres tú quien debe decírselo. Ojalá tengas razón. ¿Qué quieres decir? Esta casa no va a ser la misma. Lo sabes, ¿verdad? Escribiré. Adiós. Cuídate. Se hará lo que se pueda en esta casa de locos. Adiós, Elena. Hasta pronto. ¿Quieres tomar un poco de té? No, gracias. Pues yo sí, si no te molesta.
Así que te quedas, ¿verdad? Solo esta noche. ¿Te importa? A mí nada. Pero Jimmy puede tardar en volver. ¿Qué hará Jimmy ahora? ¿Buscará a una de sus viejas amigas? Esa Madeleine, por ejemplo. ¿Y a mí qué me importa? No te quedas. Su tren hace 15 minutos que llegó. Yo me voy. ¿No sería mejor esperarle aquí? No. No me gusta la idea de ver cómo despedaza a un semejante. Para eso tengo antes que comer. Comer y beber. Toma. Dásela tú. Ya es todo tuyo. Ojalá que te la haga tragar a puñetazos. ¿Qué sadismo del destino? Era mi mujer quien iba en ese coche. Mi mujer. Seguro que ha sido ella misma la que le ha dicho al taxista que me atropellara. Bueno, ¿qué pasa? Me he encontrado a Cliff en la escalera y ha pasado sin decirme nada. Por lo visto eres tú la única que se atreve a mirarme a la cara. ¿Cartitas y todo? ¿Se la has dictado tú? Querido mío, tengo que irme. No hay otro remedio. No creo que lo entiendas, pero inténtalo, por favor. Necesito paz. La necesito desesperadamente. No sé qué será de nosotros. Ya sé que vas a sentirte desdichado, pero procura comprenderme y tener un poco de paciencia conmigo, porque siempre te querré. Alison. Me querrá siempre. ¿Pero por qué no me insulta? ¿Por qué no dice que me odia con sus cinco sentidos? No. Tiene que escribirme ese papelucho lleno de palabritas dulces. Me querrá siempre. ¿Y tú qué haces ahí mirándome como una estúpida? Si dejases de vociferar y de pensar en ti por un momento, te diría algo que ya deberías saber. Tu mujer va a tener un hijo. ¿No te dice nada la noticia? Está bien, sí, me dice mucho. Lo admito. ¿Pero qué esperabas? ¿Que cayese de rodillas pidiendo perdón? Escucha esto y déjate de sensiblerías. No me importa que vaya a tener un hijo. ¡Ni que salga con dos cabezas! He pasado unas horas viendo como una persona a la que quería mucho recorría el sórdido camino de la agonía. Murió sola. Solo yo la acompañaba. Y cuando mañana vaya detrás de su caja hasta el cementerio y la entierren, yo también habré vuelto a la soledad. Alison cometió el error de todos los de su clase. Pensó que, como la madre de Hugh era ignorante y pobre, no había que tomarla en serio. Ni siquiera se molestó en mandarle unas flores. Y va a importarme a mí que vaya a tener un hijo. Bueno, y esto se ha terminado. Se acabó la función.
¡Lárgate de una vez! ¡Déjame en paz! Siempre, claro. Vaya peste. Cállate. ¿Por qué no la tiras? ¿Y por qué me paso medio domingo leyendo el periódico? Maldita pipa. ¿Te molesta, Elena? No, hasta me gusta un poco. Ya ves, le gusta. Bueno. Un domingo más. ¿Qué haremos esta tarde? No hay ni un mal concierto. ¿Vas a ir a la iglesia? No, no pensaba. A menos que tú quieras. Desde hace algún tiempo se te está poniendo un brillo satánico en los ojos. ¿Se deberá a nuestra convivencia en el pecado? ¿Te sientes hundida en el pecado, Elena? ¿Te sale ya el pecado a la cara? No sabes si hablo en serio o en broma, ¿verdad? Tendré que ponerme un gorro rojo y una nariz postiza para que sepas cuando hablo en broma. Pero esta vez no era ni una cosa ni otra. Simple curiosidad. Dame ese periódico de una vez. ¿Pero cuándo te morirás? ¿Te falta mucho? No, muy poco. Y a propósito de pecado, ¿de qué hablabas la otra tarde con ese reverendo padre, amigo de la dueña de nuestra casa? Hablaba. ¿Tiene eso algo de particular? No hace falta que te pongas a la defensiva, amor mío. No lo estoy. ¿Por qué no le invitamos una tarde a tomar el té en nuestra casa? Sería una idea, ¿no? Oye, cambia de rollo, hermano. Convidar a un cura. Esta mañana se me ha ocurrido el título de una canción nueva. Mi mamá está en el manicomio. Por eso me enamoré de ti. Y la música es pegadiza. Me gustaría convertirla en un número vivo. ¿Es una idea? Sí, ahora que vamos a abandonar el negocio de los caramelos e iniciar el camino del arte, esta canción puede abrirnos las puertas de la fama. Eso es, Jimmy. El viejo camino de Hollywood. El viejo camino de Hollywood. Señoras y señores, ladies and gentlemen, en Madame M. voy a tener el gusto de... Oiga, un pequeño huevito. ¿Has visto a nadie? ¿A quién? A nadie. No he visto a nadie. Haga el favor de no interrumpir, estoy actuando. Perdónenme, señores. Oiga, pues oiga. La llamaban la rojita porque cuando paseaba por la calle... Oiga, que un piropo, si ya se ponía colorada con... No ha visto a nadie. ¿Quiere usted hacer el favor, el grandísimo favor de no interrumpir? Estoy actuando, comprendado, me debo a mi público. Perdón, señores. Oiga, ¿quién es ese nadie de que me habla? Me mandaron venir y entregar este paquete a nadie.
con que a nadie, ¿eh? Así es, sí, señor. Lo malo es que cuando se lo entregue nadie me dará una propina. Eso ¡oh, lo veo! ¡Oh, oh, 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 qué gracioso! ¡Oh! Cuando lo entregue nadie le dará una propina, ¿eh? Eso está bueno. Talento, ¿eh? Talento. Así es, sí, señor. Bueno, ¿y qué? Que a lo mejor nadie no está aquí. Cada vez está más claro. Si usted pregunta por nadie, es que nadie está aquí. No. ¿Que no está nadie? Claro. ¿Y por qué no lo ha dicho antes, hombre? Oigan, a mi entender, este número es una tontería. ¿Qué? Señoras y señores, este número no tiene ninguna gracia. ¡Ah! ¿Con qué no tiene gracia, eh? ¿Con qué no tiene gracia, eh? ¿Y quién es usted si puede saber? ¿Quién es usted si puede saber? ¿Eh? ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¡Nadie! Pues tome esto de parte. ¡Díselo! ¡Ah! ¡Su papá me la niega! ¡Se entere en la refriega! ¡Me la llevaré yo! ¡No! 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 ¡Y con todo respeto! ¡Porque no está cómoda! ¡Hey! ¡El año de la boda! ¡Le daremos un nieto! Háblanos un poco de té. Hazlo tú, cerdo. ¿Cerdo yo? Sí, tú. Ahora verás. ¡Date quieto, Jimmy! ¡Ay, date quieto! Eres una mala bestia que no merece vivir entre las personas civilizadas. ¡Te callas o me pongo a leer el periódico encima de tu barriga! ¡Te voy a hacer daño! ¡Te rindes a la mierda! ¡Ahora verás! ¡Que me ha roto la camisa, hombre! Mira qué señorita, no me importa... No seas tonto, te traeré otra. Anda, dásela. Te traeré otra, Clara. Te pareces a Marlon Brando o algo así. No te gusta Elena, ¿verdad? Tampoco te gustaba a ti, al principio. Ya nada es como antes, ¿verdad, Jimmy? Claro que no, imbécil. Nada es igual que antes. La comida de hoy no es como la de ayer. Y la mujer de ahora no es como la anterior. Jimmy. Creo que me queda poco tiempo de estar aquí. ¿Por qué? Pues no sé. Me gustaría probar fortuna. El puesto de caramelos no está mal, pero quisiera intentar algo mejor. No sé, chico, eso es cosa tuya. Además, dos hombres son demasiado trabajo para Elena. Y... ya va siendo hora de que busque a alguien que cuide de mí. ¿Y crees que vas a encontrar alguna lo bastante imbécil para cargar contigo? Le diremos a Elena que te busque una de esas amigas suyas aristocráticas con tanto dinero. Eso es lo que te hace falta, ¿no? Sí. Exactamente eso. ¿Y has pensado lo que vas a hacer? Muy poco. ¿Lo ves? No durarás ni 5 minutos sin mí. A lo mejor no.
En cuanto te descuides, te echará la zarpa una de esas lagartas. Y tendrás que ponerte a trabajar como un burro para mantenerla. Seguramente. En cambio, yo me paso la vida diciendo adiós a todas. Ya no quedan ideales. Solo entregarnos a las mujeres para que nos hagan la autopsia. La gente de nuestra generación ya no tiene razones por las que luchar. Si vuelve a armarse la gorda y morimos en ella, ya no será por una causa justa y noble al viejo estilo. Morir será tan vulgar como tirarse al metro. Aquí te dejo la camisa. Gracias, Elena. Me voy a tomar una cerveza. Os espero en el bar de abajo. ¿Te apetece salir? Como tú quieras. Estoy harto de verte siempre planchando. Alguien tiene que hacerlo. Anda, vámonos a la calle. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me miras? No hago otra cosa desde que me levanto de la cama. Pero no de la forma que yo quiero. A mí me gustan las mujeres a las que se les altera el pulso cuando me miran. A mí se me altera, ¿sabes? Cliff se va. Sí, me lo dijo anoche. Siempre soy yo el último en enterarse. Siento de veras que se vaya. Sí, yo también. A veces me saca de quicio. Pero tiene un corazón así de grande. Y eso basta para perdonar cualquier cosa que nos hagan. Desde la primera noche fuiste tú la que alargó la mano antes. Pero como si no esperases nada de mí y encima no te importase. Eres un buen enemigo, de esos que valen la pena. Pero el armisticio no quiere decir que haya terminado la guerra. Te quiero, Jimmy. Sí, puede que sea verdad. Francamente lo parece. Te has puesto frente a todos para vivir conmigo. Elena. Procura que esto no se rompa nunca. Te quiero mucho, Jimmy. Siempre te he querido. Anda, vámonos a la calle. Nos arrullaremos en cualquier baile que encontremos y después volveremos aquí y seremos tan felices. Me voy al bar. Te espero allí con Cliff. Baja, yo voy a recoger esto antes. Por esta vez. Tienes visita, querida. Todavía fuma ese horrible tabaco. Al principio se hace insoportable, pero después llega a acostumbrarse. Sí, como a todo. El otro día en el cine había un viejo que fumaba este mismo tabaco. No pude resistir la tentación, me levanté y me senté a su lado. Te haré un poco de té. Gracias. Te sentará bien. Está bien que yo haya venido. Es como venirlo a echar todo a perder. El sentido de la oportunidad es una de las cosas que aprendí de Jimmy, pero a veces no es más que una prueba de mal gusto.
Quise venir infinidad de veces, pero siempre desistí. Hoy mismo, cuando estaba en la estación sacando el billete, pensé que no subiría al tren. Después me entró un remordimiento tremendo, un pánico terrible. Me dije a mí misma que regresaría en el primer tren de vuelta, que este lugar ya no existía para mí. Si vieras cuánto me he acordado de las tardes que hemos pasado aquí. Como fuera del tiempo. Respira. Está todo igual, ¿verdad? Sí, no ha cambiado nada. Muy bien el té. Sí, me lo enseñó a hacer Jimmy. No sé por qué he venido si no queréis verme. No digas eso. Tú eres la que más derecho tiene a estar en esta casa. No se trata de eso, Elena. Tú eres su mujer, ¿no? Yo no he podido olvidarlo. Hace mucho tiempo que dejé de creer en los derechos del matrimonio. Incluso antes de conocer a Jimmy. Se está donde se está por consentimiento mutuo. Si intentas usar la fuerza, se acaba. Este es mi caso. ¿Eso también te lo enseñó Jimmy? Venir aquí es una locura. Y hasta un chantaje, diría yo. Siento mucho lo ocurrido y daría cualquier cosa por no haberlo hecho. Además, sea cual sea el motivo, no sé, curiosidad macabra o... o histerismo. Lo cierto es que no tengo intención alguna de separaros. Jamás lo pensé. No te preocupes, estoy segura de ello. Precisamente por eso es más clara mi falta. No me has hecho ni un reproche. Me siento tan avergonzada. Cualquiera diría que se trata de algo que has robado. Tú hablas de él como si se tratara de un libro que prestas a quien te lo pide. Oírte hablar es como oírle a él. Y eso que más de una vez me has dicho que no podías acostumbrarte a sus ideas, a su manera de ser. Ni a la tuya tampoco, que yo recuerde. Yo al menos aún creo en el bien y en el mal. A pesar de los meses que he tenido que pasar en esta casa de locos. He hecho muchas cosas mal, sí. Pero al menos yo siempre lo he reconocido. Pero tú le querías. O al menos eso fue lo que me escribiste. Era verdad. Me costó mucho tiempo acostumbrarme. No lo podía creer. Para mí también fue difícil. Pero no lo fue tanto después. Bueno, hay que hablar de todo esto, ¿eh? Es ya tarde. ¿Sabes en realidad lo que le ocurre a Jimmy? Es más fácil de lo que uno se imagina. Ha nacido fuera de su tiempo. Ya lo sé. Las gentes como él no tienen nada que hacer en esta época. Por eso es tan irritable. A veces cuando habla, cualquiera diría que vive en la Revolución Francesa. Busca, busca y no encuentra. Jamás hará nada ni llegará a ser nada. Alison, yo quería decirte que entre Jimmy y yo todo ha terminado. Sí, sí. Te lo aseguro. Y voy a marcharme. Pero... no, no, escucha, Alison. Cuando te he visto aparecer por esa puerta, me he dado cuenta de que todo esto era imposible. Y de que nada en el mundo, ni tú, ni él, nada, sería capaz de convencerme. Si te de ser sincera, sabía que vendrías. Estaba segura que tarde o temprano aparecerías por esa puerta. Lo que no entiendo es dónde he tenido la cabeza durante todo este tiempo. Él busca una cosa y yo otra totalmente distinta. Entonces, ¿estás decidida a dejarle?
Sí, sí, sí. Pero él se quedará solo. No por mucho tiempo, querida. No tardará en montar aquí algo parecido a las cortes medievales. Alison, cuando supe lo del niño, su pérdida ha sido para mí como un castigo. Pero su pérdida no es un castigo para nadie. Es una desgracia más. Nadie quiere la culpa. Sí, puede que tenga razón. Pero no por eso dejo de pensar como pienso. Pero eso es absurdo, Elena. No, no, nada de eso. Estoy segura de que no me equivoco. Elena, por favor, no lo dejes. Te necesita, lo sé, estoy segura. ¿De verdad lo crees? Quizá no seas exactamente lo que él busca. Ni yo tampoco lo soy. ¿Por qué no cesará ese mundo infernal? Lo que él busca es algo muy distinto de lo que somos tú y yo. Es, no sé, algo parecido a una madre cortesana griega, esclava y Cleopatra, todo en una pieza. Pero tal vez si se le da tiempo. ¡Ay, Jimmy, por favor! Deja de tocar esa trompeta. Jimmy, tenemos que hablar. ¿Se ha ido ya la visita? Ay, no, Jimmy, Jimmy, deja de decir tonterías y ven, por favor. No quiere saber nada de mí. Quédate donde estás. Lo siento, esto no va a ser muy agradable. Pero estoy decidida a marcharme y tengo que decírselo ahora mismo. ¿Qué es lo que te traes entre manos ahora? ¿Por qué no se sienta la visita? Tiene mal aspecto. Es lo natural después de todo lo que ha pasado. Ha estado muy enferma. No es preciso que me haga su historia clínica. Sé lo que ha ocurrido. ¿No te dice nada? No disfruto con los padecimientos de los demás. Y además era mi hijo. Pero no es lo primero que pierdo. Yo sí. Bueno, ya está bien. ¿A qué viene tanta solemnidad? ¿Qué hace aquí? Perdón, yo. Oh, siéntate, Alison. Pero no te das cuenta en qué condiciones está. ¿No te das cuenta que no ha dicho nada? ¿Que no tiene la culpa de nada? ¿De qué no tiene la culpa? Oh, Jimmy, Jimmy, no quiero otro disgusto. Mira, por favor, ¡basta ya! ¿De qué se trata? No es cosa de Alison, estate seguro. Es mi propia decisión. Es más, ella ha tratado de disuadirme. Pero es que de repente, anoche me di cuenta de lo que en el fondo me vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Que no se puede ser feliz cuando lo que se está haciendo está mal o se hace daño a alguien. Nuestro, yo sabía que no daría resultado. Tú buscas una cosa, Jimmy. Y yo otra totalmente distinta. Pero te quiero, Jimmy, te quiero. Podré querer a nadie como te he querido a ti. Pero no puedo continuar aquí. No puedo. No quiero seguir haciendo daño a nadie. Voy a recoger mis cosas. Si me doy prisa, puedo coger el tren de las 7:15. Todos huyen de la pena de estar vivos. Siempre supe que cuando surgiera una cosa así, una esposa enferma o algo por el estilo, sería demasiado para mí, para mis delicados sentimientos. Le mandaste unas flores a su entierro. Hasta de eso quisiste privarme, ¿no?
tienen hambre. Aman y mueren gentes por las que no puede sentirse pena. Es una lástima. Si se tratase de otros. Las criaturas más duras, las más fuertes, se ven forzadas a la soledad. Como nuestro viejo oso. Sin más compañía que el vaho de su propio aliento. Y cuando busca gritando a quien quiera vivir con él, no es que llore. No es que se sienta débil. ¿Verdad? Recuerdo la primera vez que nos vimos en aquella fiesta ridícula. Tú no te habías fijado en mí, pero yo no te perdía de vista. Tu aparente tranquilidad y espíritu me atrajo. Y supe enseguida que era eso lo que yo necesitaba. Puedo ser una causa perdida, en efecto. Pero estaba seguro de que si tú me querías, aún habría esperanzas. Y aún las hay. Ya no quiero esa tranquilidad. Quiero ser como tú. Una causa perdida. ¿No te das cuenta? Lo he perdido todo. Ese hijo que tenía dentro de mí, al que creía seguro contra todo, que habría de ser mi mundo y mi vida, se ha perdido. Quise morirme. Y me estaba muriendo y no podía dejar de pensar en ti. Y en lo que había perdido. Si hubiera podido tenerte cerca. Si hubieras podido estar junto a mí para que me vieras en aquel estado. Para que supieras que ya había aprendido todo lo que echabas de menos en mí. Que me importaba ya todo. La vida y la muerte juntas, sentidas a un mismo tiempo, fuera y dentro de mí. Todo como tú lo querías. Y no estabas conmigo. Estoy en las llamas. Estoy ardiendo y solo deseo morir. Me ha costado mi hijo. Y todos los que hubiera podido tener, pero no importa. No es eso lo que querías de mí. Dios mío. Dios mío. Cálmate. Escucha, no es nada. Viviremos en nuestro cubil. O en nuestro nido de ardilla. Y nos alimentaremos de miel y de nueces. Y cantaremos en los árboles cálidos y las cuevas profundas. Y tú vigilarás con tus enormes ojos. Y me cuidarás las garras porque soy un oso torpón y descuidado. Y yo me encargaré de que tu hermosa cola esté siempre brillante y lustrosa. Hay demasiados cepos escondidos en la selva, dispuestos a atrapar a esos animalitos. Gruñones, descontentos y un poco locos. Pobres ardillas. Pobres osos. Pobres. Pobres osos. ¿Has visto morir a alguien, Elena? No, claro. No es un espectáculo digno de ti. Nos entendemos muy bien los dos. Pero aún no has contestado a mi pregunta. ¿Has visto morir a alguien? ¡No!
Pues eres un caso raro de virginidad. Durante un año asistí a la lenta agonía de mi padre. Y yo era un niño de 10. Había vuelto de la guerra con el alma hecha polvo. No le quedaba mucha vida. Todos lo sabían, y él también. Pero solo a mí me importaba. Su familia le enviaba un cheque todos los meses con la esperanza de que muriese discretamente. Mi madre le cuidaba. Tal vez le compadecía. Pero solo a mí me importaba su muerte. Cada vez que me sentaba en la cama para oírle, tenía que tragarme las lágrimas. 12 meses hicieron de mí un veterano. No quería morir. A pesar de que ya sentía el olor dulzón y empalagoso de la muerte. Aprendí muy pronto el dolor de la impotencia. A los 10 años sabía más de la traición, el amor y la muerte de lo que tú puedas saber en toda tu vida. ¡Alison! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Te dejas arrastrar por ella porque eres débil. Te lleva de la oreja como un perro. Lo único que quiero es un poco de paz. Paz. Paz, Dios mío, paz. Lo único que quiero es un poco de paz. Me aplasta el corazón y encima pide paz. No. Uno de los dos está loco. Uno de los dos es malo, estúpido o idiota. ¿Pero quién? Yo aquí chillando como una histérica. O ella ahí tan arregladita. Dispuesta a oír su misa. Quizá lo comprendas todo cuando me necesites. Entonces recogeré tus lágrimas y las esparciré a los 4 vientos. Y después cantaré alegremente. Quiero estar presente cuando te corroa el remordimiento. Cuando lo comprendas todo. Quiero estar sentado en una butaca de la primera fila. Te llaman al teléfono, Jimmy. No será para nada bueno. Te encuentras mal. Hay veces que no sé cómo me contengo. Pensar lo que pasas por su culpa. Estos hombres. Y tú ahí, tan repantigado, sin hacer nada. Sí. Yo aquí tan repantingado sin hacer nada. ¿Qué pasa? Chico, no sé de qué pasta estás hecho. Oye, hermana, yo no soy el comisario del distrito. Escucha, Elena, yo no te miro con tan malos ojos como Jimmy, pero tampoco me pongo de tu lado. Desde que estás aquí las cosas marchan mucho peor. Siempre hubo peleas entre ellos. Yo hice lo posible para que no se separasen. Les quiero mucho, ¿sabes? Les quiero de verdad. Por eso, siento lástima de todos nosotros. ¿De mí también? Mira, no os entiendo ni a ti, ni a él, ni a nadie. Lo único que sé es que ninguno de vosotros se porta como una persona civilizada. Ah, esto. Alison, he mandado un telegrama a tu padre. ¿Por qué? Lo recibí a primera hora. Le digo que venga a buscarte. Tenía que hacer algo, Alison. No te importa, ¿verdad? No. No me importa. Bien. Te irás con tu padre. Vamos. Supongo que vendrá en su coche y llegará a media tarde. Te da tiempo para hacer todas tus cosas. Hasta es posible que Jimmy recapacite. Cuando te haya sido claro. ¿Quién le llamaba al teléfono? Ah, no entendí bien el nombre. Era una monja. La hermana no sé qué. Será de un hospital. Salvo que tenga algún conocido en un convento y no lo creo.
¿Te quedas, Cliff? No, me voy. Tengo que comprar cerveza. Sí, sí, gracias. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Malas noticias? La madre de Hugh le ha dado un ataque al corazón. Lo siento. ¿Es muy grave? Creo que no hay nada que hacer. Pobre mujer. El tren de Londres sale dentro de media hora. Búscame un taxi, ¿quieres? Sí, ahora mismo. ¿Quieres que te acompañe? No, no, apenas la conocías. No estás obligado. Voy corriendo. Recuerdo cuando le enseñé tu foto poco después de casarnos. Se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo: qué bonita es. Qué bonita es. Le caíste bien desde el principio. Vendrás ahora, ¿verdad? Nosotros somos lo único que tiene en el mundo. Vendrás. Vamos. Temo que así ha de ser siempre. En cuanto a Jimmy, bueno, habla un idioma distinto al nuestro. ¿A dónde dijiste que se había ido? A ver a la señora Tanner. ¿A quién? A la madre de Hugh Tanner. Ah. Cayó enferma. Un ataque al corazón, creo. Hugh está en el extranjero y Jimmy tuvo que ir a Londres para acompañarla. Me pidió que me fuera con él. Esa señora Tanner no es la que le prestó el dinero para el negocio de los caramelos. ¿Qué clase de mujer es? Supongo que no será como su hijo. No, ni por lo más remoto. Es... no sé cómo explicarte. Es muy vulgar. Lo que Jimmy se empeña en llamar la sufrida clase trabajadora. Es una asistenta que se casó con un cómico viejo, creo, y tuvo que pasarse toda su vida trabajando como una negra para mantener a su marido y a su hijo. Quiere mucho a Jimmy y él la corresponde. ¿Y tú te negaste a ir con Jimmy? Sí. ¿Y quién atiende el negocio? Cliff, estará a llegar. Ah, sí, Cliff. ¿Vive también aquí? Sí. Un puesto de caramelos. No parece una ocupación muy apropiada para un joven con estudios. ¿Es que a Jimmy no le interesan otras actividades? A mí siempre me pareció un muchacho inteligente. A su manera.
Lo he intentado todo. Periodismo, publicidad, venta de aspiradores a domicilio, todo. Y nunca demostró ni más ni menos interés que ahora. Siempre tuve curiosidad por conocer tu nuevo ambiente. El lugar donde vivías, quiero decir. No eras demasiado explícita en tus cartas. Como ves, no había mucho que contar. Ya, ya. La verdad es que no querías parecerle desleal a tu marido. ¿Desleal? El solo hecho de escribiros era ya para él alta traición. Tenía que recibir al cartero Hurtadillas para que no supiera que me escribíais. Se ve que no nos quiere mucho. No puede ver a ninguno de nosotros. Es una lástima. Todo este problema es tan absurdo, tan ilógico y tan incomprensible. Y el caso es que, en el fondo, no puedo por menos de darle un poco la razón. ¿Razón? Tardes para reconocerlo, lo sé. Pero tu madre y yo no dejamos de tener alguna culpa. Nunca quise decirlo antes. Luego, ya no había por qué. Pero en el fondo siempre creí que tu madre se excedía. La idea de casarte con él la desquició. Y a mí también, lo reconozco. Ella estaba convencida de que era un criminal o algo peor. Eso explica sus acusaciones. Los detectives que puso sobre la pista de Jimmy y tantas cosas más. En mi vida he pasado peores ratos, te lo aseguro. Así creía protegerme. Para mí esas cosas son detestables. No es que yo defienda a Jimmy, no necesito decírtelo. Pero ¿acaso hubiese sido más acertado que no nos hubiésemos metido entre vosotros dos? Por lo menos habría sido más digno. Tú no tuviste la culpa, papá. No estoy tan seguro como tú, hija. No dudo de la buena fe del muchacho. Es a su modo sincero, sea lo que sea en otros aspectos. Y tu madre también fue sincera, a pesar de su forma de interpretar los hechos. Quizás los que más culpa tengamos seamos tú y yo. Tú y yo. Te pareces bastante a mí, hijita. Te gusta quedarte con un pie en cada lado, porque eso es lo más cómodo y lo más tranquilo. ¿Con un pie en cada lado? ¿Pero cómo dices eso? Yo me casé con Jimmy. Sí, sí, te casaste. Me casé con él a pesar de vuestras acusaciones y vuestras amenazas. ¿Ya no te acuerdas de aquello? La desertora. Cría cuervos. Jamás pensé que nos hicieras una cosa de estas. Y todo aquello que me decíais. Perdona, hija. Estoy un poco desorientado. El telegrama, el viaje, el no saber exactamente. Perdona. ¿Sabes lo que decía ayer mismo de mamá? La llamó rinoceronte inmundo y pasto de gusanos. Bonita expresión. ¿Y de mí qué dice? A ti no te odia tanto. A veces hasta creo que te aprecia. Será porque te tiene lástima. Pobre papaíto, dice. No es más que un residuo de la época eduardina que todavía no se explica por qué ha dejado de brillar el sol. O algo parecido, no sé. Hay que reconocer que no le falta ingenio a la frase. ¿Por qué le habrás conocido? Por favor, papá. No me pongas a prueba otra vez. No comprendo por qué se empeñó en casarse contigo si sentía lo que sentía. Quizá por venganza. ¿Cómo por venganza? Sí. Muchas personas se casan por venganza. Jimmy es un ejemplo. No sé, quizá quiso ser lo que no es. Está convencido de que tiene un talento especial para el amor y para la amistad. Siempre creí que la gente se casaba por amor. O que al menos el amor era un buen motivo para casarse. Al parecer, esto resulta excesivamente sencillo para los jóvenes modernos y buscan venganzas, desafíos y qué sé yo. Me resisto a creer que el amor entre hombres y mujeres sea realmente eso. Solo entre algunos hombres y algunas mujeres. ¿Y por qué tenías que ser tú una de ellas? Algo ha salido mal en todo esto, ¿verdad? Así parece.
Vas a dar un paso muy serio, Harrison. Estás de veras decidida a volver con nosotros. ¿Es eso lo que quieres? Hola. Venía a ayudarte a hacer la maleta, pero veo que ya has terminado. Sí, ya estoy lista. ¿No se te olvida nada? Si algo queda, me lo mandará Cliff. Voy bajando esto al coche. Mejor será que nos marchemos enseguida. Tu madre estará preocupada. No anda bien estos días. ¿No se habrá asustado con el telegrama? ¿Acaso hice mal? No, no, nada de eso. No te preocupes. Te agradecemos mucho tu intervención. ¿Dónde tienes tu equipaje? ¿Puedo bajarlo al mismo tiempo? No, gracias, pero no voy. ¿No vienes con nosotros? No. Verás, es que mañana tengo que ver a un empresario en Brighton. Me ha mandado el papel de la nueva obra. Es muy buena y no quiero perderme esa oportunidad. No sabía. Hola, Cliff. Hola. Hola. Entonces usted es Cliff. Sí, señor. Mucho gusto. Me voy con esto al coche. No tardes, Allison. Adiós, Elena. Y hasta pronto. Hasta pronto. Estaré de vuelta en un par de días. Bueno, me voy. Adiós, Cliff. Adiós. Adiós. ¿Quiere que le ayude? No, no, muchas gracias. No. Muy amable. Gracias. Así que, ¿te vas? Sí. Jimmy volverá enseguida. ¿No le esperas? Ruidos. No voy a dejar de planchar para que tú escuches el concierto. ¿Por qué? La verdad, Jimmy, a veces pareces un niño. Cuidado, que estorpe. Hasta para meterse en la cama organiza escándalo. ¡Hala, hala, hala, hala! Parece la botadura de un portaaviones. ¡Hasta para andar! ¿Tú has visto algo más ruidoso que una mujer? A golpazos siempre. Con los tarros de crema, los cepillos, los tubos de labios. Hay que verlas en el tocador para darse cuenta de lo crueles que son. ¿Tú has visto a un moro comer cordero metiendo las manos en la grasa? Pues así es ella. Gracias a Dios no hay muchas mujeres cirujanos. Te sacarían las tripas en un santiamén y no sabrían qué hacer con ellas. Dejarían caer tus tripas como horquillas invisibles. Hay que carecer de sensibilidad para soportar tanta torpeza. Y ahora las campanas. Alguien se va a volver loco aquí. ¡Basta ya! ¡No quiero oírlas! ¡Cállense! No chilles. Va a subir la dueña de la casa a ver qué ocurre. ¿Y qué me importa esa bruja? Es una ladrona que nos saca todo lo que puede por esta pocilga. Seguramente será ella misma la que está en la iglesia tocando esas horribles campanas. Bueno, vámonos a la calle. Os convido a una cerveza. Está cerrado, es domingo. Además, está lloviendo. ¡A bailar, entonces! ¿Es la primera vez que vienes a este club, Gato? ¡Déjame, que no tengo ganas de broma! ¡Suelta, que no quiero que seas seguido, hombre! ¡Vas a pedir perdón por todas tus bromas, Gato! ¡No, pido perdón! ¿Vas a llevar los escotes este año, Jimmy? ¿Altos o bajos? ¡Altos, hombre! ¡Te voy a matar! ¡Han hecho que haya daño! Se ha quemado la mano con la plancha. ¿Qué queréis con este juego de putas? Lo siento. ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Quítate de mi vista! Siéntate. Déjame ver. Ay, no me toques nada. Allison, está muy colorado. ¿Qué podemos hacer? No me acuerdo nunca de qué hacer con las quemaduras. Pues, se les da jabón, me parece. Espera un momento.
No te vas a marear, ¿verdad? No, no te preocupes. Grita si te hago daño. Sí. Ay. ¿Te duele mucho? Eres muy valiente. Ay, no lo creas. Cris, por favor, déjalo ya. No, espera un momento. Es que me mareo. No te muevas, espera un momento. De verdad, es que me duele mucho. Un momentito, ya acabo. Ay. ¿Está mejor? ¿Dónde está Jimmy? No sé. ¿Qué hace? Que no lo sé, Allison. ¿Te sientes mejor? Si no fuera por ti. Si no estuvieras tú con nosotros. Yo no tengo valor para vivir solo. ¿Sabes una cosa? Lo malo de vivir acompañado es que uno termina por encariñarse con la gente. Pues para mí todas esas palabras, cariño, amor y todo eso, ya no tienen atractivo alguno. Vamos, Allison. Eres muy joven para darte por vencida. Será mejor que pongamos una venda. Sí. ¿Las tienes allí, no? Sí, ahí está. Ya no sé en qué consiste ser joven. Joven de verdad. Jimmy me lo decía el otro día. Yo fingía no escucharle, claro, se enfadó como hoy. Hubiera sido mejor decírselo. Decirle la verdad, que la entendía, que sabía perfectamente lo que quería decir. No sé por qué no lo hice. Una de esas cosas sencillas que siempre se convierten en una montaña entre nosotros. A veces me pregunto, ¿hasta cuándo podré soportar estas peleas vuestras? No pensarás marcharte, ¿verdad? Por ahora no. Si al menos supiese qué va a ocurrir. Tú gritas y te hago daño, ¿eh? Cliff. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué? Es que voy a tener un hijo. ¿Dónde están las tijeras? Ahí detrás hay unas. ¿Vas a tener un hijo? ¿Y cuándo lo supiste? Hace unos días. Me asusté un poco. No es para menos. No contábamos con esto, ¿sabes? Esta guardilla, la falta de dinero, yo qué sé, todo. No podía ser. Jimmy lo echa de menos, ya lo sé, pero ¿qué podíamos hacer? ¿Se lo has dicho a él? No, todavía no. ¿Qué planes tienes? Ni la menor idea. Allison, ¿por qué no se lo dices? Él te quiere. A pesar de todo, te quiere. Lo sabes sin que yo te lo diga. No nos entendemos. Oh, sí. Esta noche a lo mejor nos querremos. Pero después nos quedaremos el uno junto al otro, despiertos. Esperando a que amanezca. Y temiéndole. Jimmy tiene su moral particular, ya lo sabes. Es muy libre y a la vez muy severo. Es posible que no lo creas, pero no hubo nada entre nosotros antes de casarnos. Conociendo a Jimmy es bastante difícil de creer. Bien, me fastidió con eso después. Parecía como si mi pureza le molestase, como si le hubiese ofendido. Es la primera vez que oigo hablar de él de esa forma. ¿Tú crees que tiene razón? No lo sé. ¿En qué? No sé. En su forma de pensar, que es que está bien. Mira, Jimmy y yo coincidimos en muchas cosas porque en el fondo somos iguales. Los dos procedemos de familias modestas y trabajadoras. ¿Sabes una cosa? Yo creo que él se lleva bien conmigo porque somos del mismo montón. Se lo debo decir, ¿verdad? Oh, Allison, claro que sí. Ahora mismo.
pasa, hombre? Has dejado todas las lágrimas en tu cuarto, ¿eh? ¿Estás arrepentido, monstruo? ¿Cómo tienes el brazo? Mejor. Es un encanto de chica, ¿no te parece? Con que te lo parezca a ti, basta. Lo que no comprendo es cómo se casó contigo. ¿Crees que le hubiera ido mejor casándose contigo? No creo. Además, yo no soy su tipo. ¿Cuál es su tipo, Alison? ¿Cuál es su tipo? ¿El diplomático estirado que se inclina ante ti y te pide todo por favor? ¿O el sádico que ata a las mujeres en la cama y ¡ah, ah, ah! Las azota hasta hacerlas sangrar? ¡Eso es su tipo, Alison! ¿Por qué no intentáis averiguarlo entre los dos? Mira, parece que lo dice en serio. Claro que sí. Claro que no. En el fondo eres un viejo puritano. Tal vez. Para mí, Alison es preciosa. Y para ti también. Lo que pasa es que eres una mala bestia y no lo quieres reconocer. Eso es lo que pasa. Y a ti lo que te pasa es que te gustan todas las mujeres. ¿Tienes un pitillo? No, que hoy se fumó el último. Mira, cada vez se parece más a un ratón. Mira qué orejas y qué cara y qué patitas. Se parece porque lo es. Mírale, mírale, Alison, mírale. Oye, confiesa que eres un ratón. Confiesa que soy un ratón, ¿qué pasa? Un ratoncito juguetón. Un ratoncito juguetón. Soy un ratón, soy un ratón. Soy un ratón. ¡Fuera de aquí, ratón! ¡Perdido, ven aquí! ¡No tanto como yo! ¡Te adoro! ¡Suéltame, yo te corto el ramo! ¡A la orden, jefe! Vamos, lárgate a buscar pitillos. ¿Tienes dinero? Sí, ahora te lo doy. ¿Le has hecho daño? Animal. Toma media corona. Sigue lloviendo, ¿no? Parece que sí. Se lo vas a decir, ¿verdad? Lo siento, amor mío. Lo sé. De verdad. No insistes. Ya lo sé. Es que lo hice a propósito. También lo sé. Estoy siempre pendiente de ti, no lo puedo evitar. Por eso cuando te veo hacer cosas que no te corresponden, me enfurezco y... ¿Qué haremos esta noche? ¿Qué te gustaría? ¿Salir a tomar algo por ahí? De sobra sabes lo que me gustaría. Cliff no tardará en venir. A propósito, ¿qué es lo que tenías que decirme? Una cosa que debes saber. Cliff es el único amigo que me queda. Wadman, David, Jane, Madeleine, Hugh y también la madre de Hugh. Fue muy buena con nosotros. Incluso nos vendió su negocio a plazos. No sé por qué eres tan fría con ella. Jimmy, por favor, no empecemos otra vez. ¡Qué bonita ¿Qué? Eres! ¡Dios mío! Eres una preciosa ardilla. Una ardilla de ojos enormes. Ávida de nueces para comérsela solita a mordiscos. Con un pelo cortito y brillante. ¿Pero qué haces? Es el saludo de las ardillas cuando están contentas. Pues tú tampoco estás nada mal como oso. Eres un oso soberbio y maravilloso.
¿Y por qué estás contenta? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas que tengo algo que decirte? Ah, sí, es verdad. No he podido pasar de la puerta de la calle. Me he encontrado a la dueña de la casa y no me la he podido quitar de encima. Te llaman al teléfono, Allison. ¿A mí? ¿Quién es? Pues una tal Elena no sé cuántos. ¿Elena Charles? Me parece que sí, algo por el estilo. Gracias, Cliff. Ahora vengo. Uy, no te hagas ilusiones. La vieja te espera y no te soltará fácilmente. Dice que no cuidamos bien su palacio. ¿Sabes lo que he hecho? ¿Qué has hecho? La he metido este hipopótamo entre las faldas. No veas cómo corría. ¡Qué gamberro eres! ¿Qué pasa? Esa tía. ¿Quién? Esa Elena Charles. Es una amiga de su infancia y, por lo tanto, uno de mis enemigos naturales. Bueno, bueno. ¿Has pensado lo que vamos a hacer esta noche? ¿Por qué habrá tenido que venir ahora? Hasta hace poco todo marchaba sobre ruedas. Jimmy, ¿no te parece que estás invadiendo la intimidad de Allison? ¿Sabes una cosa, Cliff? Desde que convivo con otro ser humano me he vuelto receloso y suspicaz. En cuanto ella se va, empieza a registrarle el bolso, los armarios, los cajones, todo. Te empeñas en buscarle tres pies al gato. Y los encontraré. Mira esto. Recibe largas cartas de su madre en las que ni siquiera me nombra. ¿Y sabes lo que ella hace? Contesta con otras largas cartas en las que tampoco me nombra. ¿Qué quería tu amiguita? Está en la estación. Viene para acá. Claro. Te habrás dicho, Jimmy estará encantado de recibirte. Sí, para pegarle una patada en pleno... Ha venido con la compañía del teatro principal. No ha encontrado alojamiento y le he dicho que hay una habitación libre en el primer piso. ¿Y por qué no la metes en nuestra cama? Pero dile que se ponga una coraza. ¡Falta le va a hacer! ¿Por qué no te callarás de una vez? Déjame en paz, estoy cansada. Reposa, amor mío. Reposa. Te queda tanto por aprender. Tendría que suceder algo muy importante para que despertases de tu profundo sueño. Quizás si fueses capaz de tener un hijo y se te muriese. Si pudiese salir un ser humano de ti, entonces te convertirías en otro ser humano. Pero lo dudo. No, no es que ella no pueda sentir una pasión. La suya particular, claro. La de la serpiente boa. ¿Ves esta leve hinchazón de su vientre? Eso soy yo. Apresado para siempre y sin esperanzas. Entre los anillos de la boa. Duerme feliz y tranquila. Mientras me devoras poco a poco. Hasta que no quede nada de mí. Thank you.
¿Por qué hago esto todos los domingos? Siempre igual. Hasta las críticas de libros parecen las mismas siempre. ¿Has acabado con ese? Aún no. He leído 3 columnas sobre la novela inglesa y la mitad estaba en francés. ¿Los periódicos de los domingos no te avergüenzan de tu ignorancia? No. Pues lo eres. Un ignorante. Un palurdo. ¿Y tú qué? ¿Tú no eres una palurda? ¿De qué hablas? Los periódicos. ¿No te avergüenzan de tu ignorancia? No los he leído. No es eso. Te decía que... Deja en paz a la chica, Jimmy. Está trabajando. ¿Pero puede hablar? ¿Puedes dar tu opinión? ¿O es que las distinguidas tareas domésticas no te dejan pensar? Lo siento, no atendía. Ya se ve. En cuanto hablo yo, todos a dormir. Siguiendo el ejemplo de la distinguida señora Porter. ¡Mi mujer! Déjala en paz, Jimmy. ¡Enseguida! ¡No faltaba más! Y no grites, que estoy leyendo. ¿Para qué? No entiendes ni una palabra. Bueno, si tú lo dices... ¡Eres un ignorante! Ya lo sé. Pero cállate, ¿quieres? ¿Por qué no le dices a mi mujer que te lo explique? A ella le han dado una buena educación. ¿No es así? Déjala en paz una vez, Jimmy. Con que te parto la cara. Oye, Jimmy, estoy tratando de aprender algo. ¡No quiero! Periódico, ¿eh? ¡Dámelo! ¡No quiero! ¡Dámelo, Jimmy! ¡Dámelo! Ya nos darás la lata otro día. Mira cómo me ha dejado el periódico. Tú lo que quieres es hablar, ¿no? Pues habla. ¡Habla! ¿Quién te lo impide? Hablar, ¿eh? Para poder hablar hace falta pensar. Y Allison no ha sido capaz de hacerlo en su vida. ¿Miento? No, querido. No mientes. Tengo un hambre atrás. No piensas en otra cosa. Eres un cerdo. Me gusta comer. Gustar. Es tu obsesión. Te pasas el día comiendo. Cualquier día vas a salir en los periódicos. Jimmy Porter fue detenido esta mañana por hacer proposiciones deshonestas a un cacho de apio y a una lata de sardinas. ¿Qué te parece? Me gusta comer. Y me gusta vivir también, ¿te enteras? Y ahora déjame que voy a leer. Esta sí que es buena. En el consultorio sentimental, una chica pregunta si su novio le perderá el respeto en cuanto ella le dé lo que le pide. Conmigo tendría que encontrarse eso. ¿Quién comprará estos papeluchos? ¿Has acabado con ese libelo? ¿Con cuál? Solo hay 2 libelos los domingos, el que estás leyendo y este. Anda, dámelo. Jimmy. Toma. ¿Qué tal estás, Allison? ¿Te aburres? No, no mucho. ¿Por qué no dejas eso y te sientas un rato? Pareces cansada. Me queda poco ya. Qué bonita es, ¿verdad? Si tú lo dices. Tienes unas manos preciosas, Allison. Me dan ganas de comerte los dedos uno a uno. ¡Ay, por favor, Cliff! ¡Que se me quema el pantalón, hombre! Devuélvele los dedos y no te pongas tan dulzón. ¿Qué estabas leyendo? Un sermón del obispo de Dranley. Hace un conmovedor llamamiento a todas las almas cristianas de Inglaterra. ¿Sabes para qué? Para que contribuyan a la fabricación de la bomba H. ¿No te lo crees? Aquí está. Sí, es un tema conmovedor. ¿También a ti te conmueve, amor mío? Naturalmente. Ya ves, hasta mi mujer se conmueve. A ver qué más dice. Mira, le preocupa el rumor de que ayuda a los ricos en contra de los pobres, cuando lo cierto es que para él todos los hombres son iguales. Ese rumor, propagado con evidente mala fe, ha tenido su origen entre la clase trabajadora. Figúrate.
Tu papá podría haber escrito una cosita como esta. ¿Como cuál? Como la que acabo de leer. Es el estilo de tu papá. ¿Ah, sí? Sí, a lo mejor eso del obispo de Bramley es un seudónimo de tu papi. No le hagas caso, Alison. Está tratando de ofenderte. Se te da muy bien eso. ¿Te queda mucho por planchar? No, no mucho. Ay, qué asco de domingo, siempre igual. Nunca hacemos nada que valga la pena. Leer periódicos, beber té y planchar. Se nos va la juventud. ¿Os dais cuenta? ¿Qué dices? Nada. Nada. Que os vayáis al infierno, ella, tú y todos. ¿Y si en vez del infierno nos fuéramos al cine? ¿Qué te parece, Alison? Yo no puedo. Pero Jimmy a lo mejor sí. ¿Quieres ir al cine? Para que me estropeen la tarde los gamberros del gallinero, ¿no? ¿Has leído el artículo de Priestley? No, claro. Si tú no pasas de los anuncios. En esta casa no lee nadie más que yo. No sé para qué me gasto 2 chelines todas las semanas. Nadie quiere que le saquen de su dulcísima modorra. Me vais a desquiciar entre los dos. Me estoy volviendo loco. ¿Cuánto he hecho de menos un poco de entusiasmo? Solo es un poco de entusiasmo. Alguien con una voz alegre, cálida y humana gritándome: ¡Aleluya! ¡Estoy vivo! ¡Quiero vivir para algo! Jimmy, ¿qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice quién? Priestley, el artículo. Ah, sí. Lo de siempre, es como papá. Añora el crepúsculo eduardino desde su cómodo y sólido aislamiento. ¿Pero qué te has hecho en los pantalones? ¿Pantalones, pantalones? Sí, son los que te compraste la semana pasada. No me digas. ¿Has visto cómo trata sus pantalones nuevos? Ya me he roto los pantalones. Eres una abandonada, ¿qué? No te dura nada. No pasa nada. ¿Qué vas a hacer cuando yo deje de vigilarte? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué voy a hacer sin el encanto? ¿Qué haríamos los dos sin él? Quítatelos ahora mismo y que te los planche Alison. Jimmy, te estoy viendo las intenciones. Quítatelos ahora mismo y que te los planche Alison. ¡Te los quito! ¿Pero qué haces? ¡Jimmy, hombre! ¡Yo me los quito! Las cerillas. ¡Hala! Encender otra vez esa maldita pipa. Yo no sé cómo puedes aguantar ese olor, Alison. A mí no me molesta ya, estoy acostumbrada. Se pinta sola para acostumbrarse a cualquier cosa. Cuando se muera, no tardará ni 5 minutos en acostumbrarse al paraíso. ¡Si la dejan entrar! No, Alison. Déjalos allí. ¿Tienes un pitillo? Mira, de si hay uno, creo que queda uno. Me los ha prohibido el médico. Y déjame en paz. Está bien. Fuma y revienta. Es tu úlcera de estómago, no la mía. Dame las cerillas. Estoy harto de mirar por los demás. Nadie se preocupa. Nadie piensa. Faltan creencias, convicciones, entusiasmo. Un domingo más. Quizás haya algún concierto en la radio. Hombre, aquí hay un artículo muy sencillo y muy inglés. Supongo que una persona como yo no será sospechosa de patriotismo. Además, ¿quién dijo eso de que nuestra cocina viene de París, nuestra política de Moscú y nuestra moral de Shanghái? ¿Quién lo dijo? Bueno, es igual. Creo que nadie como yo puede comprender lo que sintió el padre de esta cuando volvió de la India después de 37 años. En su regimiento todo era como en los tiempos del rey Eduardo. Uniformes brillantes, tartas hogareñas, libros de versos, ropa limpia y olor a almidón. Qué romántico.
Me estoy poniendo sentimental. Pero es que esto de vivir en la época norteamericana resulta bastante imbécil. A menos que uno sea norteamericano, claro está. Tal vez nuestros hijos un día sean norteamericanos imbéciles. Siempre hay que esperar lo peor. ¿Qué te parece? Genial. Como tu amigo Wester. No me agrada. Pero siempre me da más de lo que yo tomo de los demás. Al menos desde que vivía con... Desde que vivías con Madeleine. ¿Quién es Madeleine? No me digas que no lo sabes. Se lo habrás oído un millón de veces. Madeleine era su amiga. Jimmy tenía 14 años. ¿O 13? 18. Jimmy le debe prácticamente a Madeleine todo lo que sabe. Le hizo un experto. Oye, me hago un lío con todas tus mujeres. ¿Quién es esa Madeleine? ¿La que tenía un montón de gatos y muchos más años que tú? 10. ¿10 gatos? 10 años. Ah. Así estás tú ahora. Ay. ¿A qué hora empieza ese concierto? No lo sé. Me caigo de sueño. Qué pocas ganas tengo de ir mañana al puesto de caramelos. Pues yo no puedo sustituirte. Tengo que ir a la fábrica temprano. Tenía más vida en el dedo meñique que vosotros dos juntos. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Madeleine. Estar a su lado equivalía a sentirse vivo. Sentía curiosidad por todo. Le gustaban las personas. Quería saber cómo eran. Hombre, ya está el agua. Será mejor que ponga el té. Era como vivir una constante aventura. Ir con ella en lo alto de un autobús era como salir de viaje con Ulises. Jimmy, por favor, no sigas. ¿La ves? No hay nada que la altere. Por lo menos nada que haga yo o que me pase a mí. Aunque me muera de repente. ¿Por qué no te mueres? En su familia los hay de todas clases. Desde los bobalicones como papá y mamá, hasta los arrogantes y maliciosos. Y los vagos. Ella heredó un poco de todo. Toma, Alison. Dame la otra, ¿quieres? Oye, Jimmy, ¿por qué no buscas en la radio ese concierto en lugar de estar aquí zumbándonos las orejas, eh? ¡Que me has quemado, animal! Pero qué mala uva tienes. ¿Mala uva? Para mala uva su hermanito Archie. Es tan estirado como ella. Parece que se ha tragado un sable. Solo le he visto una vez en mi vida. Y porque se me ocurrió decirle que su mamaíta tenía una mente diabólica, quiso batirse conmigo. ¿Y os batisteis? No, es un tío demasiado fuerte. Dicen que va para ministro. Me encantaría que le nombrasen ministro. ¿Sabes por qué? Le diría, enhorabuena, cuñadito. Y le estrellaría el puesto de caramelos en la cabeza. Y ahora lloviendo. Lo que nos faltaba. Esta guardilla y además agua. Bueno, pues ya conoces a su familia. Pero ojo, no te dejes engañar por sus buenos modales. Son muy capaces de pegarte una patada en la espinilla mientras le entregas el sombrero a la sirvienta. Y en cuanto a Archie Allison... ¡Ay, Archie Allison! Son exactamente lo que parecen. Aduladores, flemáticos y pusilánimes. Apuesto a que ya empezó el concierto. Busqué esa palabra en el diccionario el otro día. Oye, era Bela Bartok, ¿no? ¿Qué palabra? Eso, pusilánime. Llevo no sé cuántos años casado con esta mujer. Con este monumento a la indiferencia. Y ni siquiera sabía que existiera una palabra que la definiera tan perfectamente. No, no es un adjetivo más del diccionario, no. Es su propio nombre. ¡Pusilánime! Si no te callas, me volveré loca. Hombre, no estaría mal. Sería una solución. Una novedad, al menos. Pero aún no te he dicho lo que significa la palabra.
Ella sí lo sabe. Es más, si la pronuncio mal, aguardará al momento más oportuno para corregirme cuando haya gente delante. Aquí está. Pusilánime. Del latín pusilus, muy pequeño, y animus, alma. Aquí tienes tus pantalones. No está muy bien, pero de momento te sirven. Gracias, Alison. ¡Ay, qué bruto es! ¡Me vas a arrugar otra vez! ¡Dejadme oír el concierto, por favor! ¿Te falta mucho? ¿Por qué? La plancha produce interferencias en la radio. Lo siento, ya termino. Quería oír el concierto. Nadie te lo impide. ¿Ah, no? Todo se vuelve... alguien que te ayude. A otra mujer, vamos. Para mí es una diversión. A lo que no me acostumbro es a bajar a por agua cada vez que hay que lavarse. Sí, es un sistema bastante primitivo. Ay, un hombre ya da bastante que hacer, pero dos. Cliff se maneja solo. Incluso me ayuda. Pues no se nota. Es que no estás acostumbrada a este género de vida. ¿Entonces no te arrepientes de haberme invitado? Claro que no. Y daría cualquier cosa porque se le perdiese esa dichosa trompeta. ¿Suele estar bebido cuando toca la trompeta? ¿Beber, Jimmy? No, no es un alcohólico, si es eso lo que has querido decir. Cualquiera diría que quiere matar a alguien a fuerza de trompetazos. Yo creo que la víctima elegida soy yo. Jamás he visto una expresión de odio en los ojos como en los suyos cuando me mira. Es horrible. Y hasta cierto punto excitante. Tuvo su propia orquesta de jazz cuando estudiaba. Ahora quiere formar otro y dejar el puesto de caramelos. ¿Y Cliff? ¿Está enamorado de ti? No, no creo. ¿Y tú? Y hay bastante confianza entre las dos para que me lo cuentes todo. Os portáis de una manera que cualquiera diría. Somos como hermanas. Os parecéis otra cosa. Bueno, al fin y al cabo somos hombre y mujer. Es como un juego agradable e intrascendente. ¿Y Jimmy qué dice? ¿Es tu marido? ¿Lo aprueba comprensivamente? Verás, es difícil de explicar. Es lo que Jimmy llamaría... principio de lealtad. Según él, todos tenemos que ser de una claridad meridiana. Jimmy es un gran muchacho. Y casi todos sus amigos lo son. Bueno, excepto Hugh. ¿Quién es Hugh? Hugh Tanner. El hijo de la señora Tanner. Ah, sí, la que traspasó el negocio a Jimmy. Sí, esa misma. Cuando Jimmy y yo nos casamos... no teníamos ni sitio donde meternos. De dinero no creo que llegaron unas 8 libras. Jimmy estaba sin trabajo. Nos fuimos a vivir al piso de Hugh, encima de un almacén en Poplar. Sí, me acuerdo del matasellos de tus cartas. Allí pasé mi noche de bodas. Hugh y yo fuimos enemigos desde el primer momento. Él se fue haciendo cada vez más y más insoportable mientras Jimmy iba desmoralizándose. Y yo no podía hacer otra cosa sino estarme allí callada y sentada como una tonta. Era la primera vez que me veía fuera de mi ambiente, mis padres, mis amigos de siempre. A mi familia no podía recurrir después de las broncas que habíamos tenido por culpa de Jimmy. ¿Y por qué no me llamaste? Te llamé, pero estabas de turné, creo. Ah, sí, es verdad. Los meses siguientes en el departamento de Hugh fueron una auténtica pesadilla. Jamás pude pensar que dos personas educadas pudieran llegar a ser tan crueles. Quizá fuera un poco culpa mía también por ser una remilgada y una niña tonta, pero lo cierto es que me daba la impresión de que me habían abandonado en la selva. Mi madre me había dicho siempre horrores de Jimmy, pero era porque no conocía a Hugh. Hugh merece el primer premio donde quiera que esté. Me convertí en una especie de rehén del sector de la sociedad al cual ellos habían declarado la guerra. ¿Y de qué vivíais?
Yo tenía unas acciones, bueno, pocas. Fue cuando me dio mi madre apenas vio que estaba decidida a casarme con Jimmy. Hizo muy bien, quizás. Pero no tardaron en buscar el desquite. Utilizaron mi nombre para meterse en todas partes. Los amigos de Archie, de mi padre, los míos, todos. Para ellos equivalía entrar en territorio enemigo, ¿sabes? ¡Qué caras! Dejábamos nuestro cuartel general y atacábamos las posiciones del adversario en los mejores barrios de Londres. Disfrutaron de todo. Ellos, yo no, claro. Reuniones, banquetes, fines de semana, lo que se presentara. Yo iba siempre con la esperanza de que alguien nos diera con la puerta en las narices. Pero no lo hizo nadie. Estaban demasiado bien educados. Y también probablemente yo les daba lástima. Qué desagradable. Hugh bordaba a la perfección el papel de bárbaro invasor. Solo le faltaban las pieles y la lanza. En una ocasión sacó dinero al señor Green. Chantaje, claro, porque él, bueno, él y cualquiera hubieran firmado cualquier cosa con tal de perdernos de vista. Le dijo que estaba a punto del desahucio por falta de pago. Y era verdad. ¿Estarías asustada? Sí. Mucho. Dejarlos hacer todo eso. Por lo menos impedirías que se llevasen los cubiertos de plátano. No, qué va, si no iba por ahí. Hugh intentó violar a una muchachita en casa de los Arkstein. Creo que esa fue la única vez que hicieron algo parecido a echarnos a la calle. ¿Por qué te casaste con él, Alison? Pues verás. Tengo 6 motivos diferentes. 6 respuestas. Cuando volvimos de la India, no sé cómo explicarte, todo parecía provisional. Papá estaba como ausente, mamá... Bueno, mamá ya la conoces. Yo no sabía ni que había nacido, como dice Jimmy. Le conocí en una fiesta. Los muchachos parecían recelar de él y en cuanto a las chicas, todas le despreciaban. Acudió a la fiesta en bicicleta. Traía la chaqueta manchada de grasa. Era un día maravilloso de primavera. Todo Jimmy parecía relucir de sol, no sé. Su cara, sus ojos azules y brillantes, su piel. Me sentía atraída por él, dominada por una fuerza irresistible, a pesar de darme cuenta de que no era lo que yo buscaba. Mi familia puso el grito en el cielo y eso fue lo que terminó por decidirme. Si estaba o no estaba enamorada de él, no sabría decírtelo. Se propuso casarse conmigo y no hubo modo de evitarlo a pesar de la oposición de mis padres. Y tenían razón. Jimmy se lanzó a la batalla enarbolando el hacha de guerra. Dispuesto a arrollarlo todo, era, no sé, el típico caballero andante revestido de brillante armadura. ¿Qué pasó con Hugh? Hugh, pues verás, estaba escribiendo, no sé qué, una novela o algo así. De repente decidió marcharse al extranjero, a la China o a otro país remoto. Para él Inglaterra estaba ya acabada. Quiso que nos fuéramos con él, pero Jimmy rehusó. Y hubo una violenta discusión entre ellos dos. Jimmy le acusó de desertor y de dejar sola a su madre. Hugh se marchó y poco después nos vinimos aquí. A veces me pregunto si la madre de Hugh no me culpará a mí de todo lo ocurrido. Y Jimmy también, aunque no lo diga. Cada vez que esa mujer me miraba, adivinaba su pensamiento. Sin ti hubiéramos sido felices. Es una buena mujer. A Jimmy le basta que sea pobre e ignorante para quererla. Escúchame, Alison. Debes hablarle. Vas a tener un hijo y eso supone una gran responsabilidad. Antes estabas tú sola, pero ahora... Ahora no puedes seguir así. Estoy tan cansada. Hasta le tengo miedo cuando entra aquí. ¿Pero por qué no le has dicho todavía que... Oye, es que... No, es suyo. Jamás me hubiera ido con otro hombre. Pues tienes que decírselo. Jimmy debe aprender a portarse como es debido y mirar por ti. O de lo contrario... ¿De lo contrario qué? Tendrás que marcharte de este manicomio o casa de fieras, como quieras llamarlo. Jimmy no sabe lo que es la palabra amor. ¿Ves ese oso y esa ardilla de peluche? Sí. El oso es él. Y la ardilla soy yo. ¿Por qué? No sé. Jugamos a eso. Osos y ardillas, ardillas y osos. Es una tontería, ya lo sé. Este es él
¿Y esta soy yo? A los dos os falta un tornillo. Es lo único que nos queda. O nos quedaba. También estos dichos parecen haberse ido cada uno por su lado. Quizás haya influido el que yo esté con vosotros. No, en absoluto. El juego empezó cuando Hugh nos dejó solos. Era algo así como una forma de engañarnos. De escapar de una realidad desagradable. Como si solo el instinto animal quedase en nosotros y quisiéramos sacarle el mayor partido. Nos teníamos un afecto superficial e intrascendente, pero ya no nos queda ni eso. Pobres animalitos. Eran todo amor y ninguna inteligencia. Debes luchar contra él y vencerlo. O de lo contrario acabará contigo. Hola. ¿Está hecho el té? ¡Mira lo que te traigo! ¡Oh, estupendo! ¿Quieres avisar a Jimmy? Tú, monstruo. Deja ese cacharro que no tomar el té. Nada, sordo. Uy, qué hambre tengo. ¿Qué pasa? ¿Os vais? Sí, pero os hemos preparado el té. ¿Y dónde vais? ¿Al cine? No, no, a la iglesia. Ah. ¿Las dos? Sí. ¿Quieres venir? No, muchas gracias. Es que tengo hambre y además todavía no he leído los periódicos. Vaya, hombre, ya estás aquí. Anda, siéntate a tomar un poco de té. Oye, Jimmy, ¿por qué no escondes esa maldita trompeta y te olvidas del sitio donde la has puesto? Si no te gusta el jazz es que eres insensible a la música y a las personas. ¿Música? A cualquier cosa llamas tu música. ¿Sabías que Wester, el de la barba, toca el contrabajo? No me digas. Sí, lo va a traer uno de estos días. No, por favor. Ay, se me ha ocurrido una canción nueva con título y todo. ¿Ah, sí? Se llama No me tires los tejos, Mildred, porque ya tengo amiguita. O algo así. ¿Te gusta? Mucho. Estaba seguro. ¿Qué ritmo le vas a dar, Jimmy? Si consigo darle un cierto aire religioso a la música, será un gran éxito. Cuento con tu colaboración. La letra dice: aunque tengo compañera que frustró mi celibato, para pasar bien el rato, mejor es la borrachera. ¿Por qué te empeñas en molestar? Tiene el alma chapucera. Piensa como un vallenato. Me induce al asesinato. Mejor es la borrachera. ¡Bravo, Jimmy! ¿Decías? ¿Que por qué te divierte molestar a la gente? ¿Molestar? Pero si todavía no he empezado. ¿Verdad, ardilla mía? Ay, eres francamente insoportable. No falla. Amiga de mi mujer tenías que ser. Mírala. Oh, Lady Brainball, ¿queréis alcanzarme los sándwiches de pepino? ¿Vas a salir? Sí. ¿Y dónde se puede ir un domingo por la tarde en esta ciudad? Voy con Elena. ¿Con Elena? Elena no es un sitio. Es un dolor de vientre. No te pregunto lo que te pasa, sino a dónde vas. A la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Estás loca? Te has propuesto redimirla, ¿no es eso? Después de lo que hice por ti. Después de lo que tuve que luchar para sacarte de... Ya nadie olvida lo que hiciste por mí. Me arrancaste de las garras de mi familia y de mis amigos. Aún estaría pudriéndome en algún calabozo del castillo feudal si no hubieras llegado tú con tu corcel. ¡Sí! Todavía me acuerdo del rinoceronte de tu madre. Estaba dispuesta a proteger a su hijita por cualquier medio. Mintiendo, amenazando, chantajeando. Al oírla, todos los rinocerontes de la nación hicieron votos perpetuos de castidad. Bueno, Jimmy, déjalo ya.
¿Te has dejado conquistar por esa cómica de tres al cuarto? Di de mí lo que quieras, pero por favor no seas bestia. No hables así de su madre. Esa vieja inmunda tenía que haber reventado ya. ¿Qué pasa? ¿No dices nada? He dicho que tenía que estar muerta y que es una vieja asquerosa. ¿Por qué no la defiendes? ¡Basta, Jimmy, basta! Si alguien dijese una cosa así de mí, vaya si reaccionaría. Para darle la razón, claro está. He dicho que debería estar muerta. Y los gusanos necesitarán kilos y kilos de bicarbonato para poder digerirla. Bueno, se espera, gusanitos. La mamá de Allison os viene encima. Y dejará como recuerdo una colonia de gusanos pidiendo a gritos un purgante. Y después del purgante, el purgatorio. ¿Qué pasa? Me revuelves el estómago. ¡Me das asco! Uno de estos días, cuando deje el puesto de caramelos, tengo que escribir un libro sobre todos nosotros. ¡Lo tengo aquí, aquí, aquí! No, no será un libro para tranquilizar la conciencia, precisamente. Ni para leer en familia, después de haber pasado la tarde cogiendo flores con tía Arabella. Será una historia hecha de sangre y fuego. ¡Mi propia sangre hirviendo! Lo único que ha dicho Allison es que venía a la iglesia conmigo. No sé por qué te indignas tanto. ¿Qué pasa? ¿Es que eres menos inteligente aún de lo que aparentas? ¡Ja! Está resentido con el mundo. ¿Por qué? Porque no le ha dado lo que se merece, claro. No trates de quitarle sus penas. No sabría vivir sin ellas. Creí que esa compañía en la que trabajabas había terminado ya. Y terminó. Hace 8 días, ¿no? Pero Allison quiere que me quede más tiempo. ¿Qué te propones? ¿No hiciste bastante ya el papel de villano? Tú no crees en eso. Ni en eso ni en nada, ¿verdad? ¿Para qué vas a la iglesia entonces? ¿Para vengarte de mí? ¿Por qué dejas que te domine de ese modo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta va a volverme loca. Y seguiré haciéndola mientras no te vayas. Te dejas arrastrar por esa santa vestida por un gran modisto de París. Yo te abriré los ojos. Es una vaca. Y no me importaría que lo fuese si ella misma no se considerase una vaca sagrada. ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Vaca! ¡Jimmy! ¡Vaca! ¿Qué está pasando? Déjame, déjame. ¿Qué? ¿También tú te pasas al enemigo? No te preocupes, hombre. Elena se encargará de que no pierdas en el cambio. Mírala. Se ha refugiado en el hermoso chalecito de su alma, alejada de los inmundos problemas del siglo XX. Prefiere esconderse en un rinconcito de su jardín privado para evacuar su complejo de culpabilidad. Nuestra Elena es puro éxtasis. ¿No es cierto? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Y quién se lo va a decir, Allison? Yo se lo diré. Si es que estoy aquí cuando regrese. Estarás. Allison, eres tú quien debe decírselo. ¿No te parece? Por favor, Clay. Ojalá tengas razón. ¿Qué quieres decir? Esta casa no va a ser la misma. Lo sabes, ¿verdad? Escribiré. Adiós. Cuídate. Se hará lo que se pueda en esta casa de locos. Adiós, Elena. Hasta pronto.
¿Quieres tomar un poco de té? No, gracias. Pues yo sí, si no te molesta. Así que te quedas, ¿verdad? Solo esta noche. ¿Te importa? A mí nada. Pero Jimmy puede tardar en volver. ¿Qué hará Jimmy ahora? ¿Buscará a una de sus viejas amigas? Esa Madeleine, por ejemplo. ¿Y a mí qué me importa? No te quedes. Su tren hace 15 minutos que llegó. Yo me voy. ¿No sería mejor esperarle aquí? No. No me gusta la idea de ver cómo despedaza a un semejante. Para eso tengo antes que comer. Comer y beber. Toma. Dásela tú. Ya es todo tuyo. Ojalá que te la haga tragar a puñetazos. ¿Y qué sadismo del destino? Era mi mujer quien iba en ese coche. Mi mujer. Seguro que ha sido ella misma la que le ha dicho al taxista que me atropellara. Bueno, ¿qué pasa? Me he encontrado a Cliff en la escalera y ha pasado sin decirme nada. Por lo visto eres tú la única que se atreve a mirarme a la cara. ¿Cartitas y todo? ¿Se la has dictado tú? Querido mío, tengo que irme. No hay otro remedio. No creo que lo entiendas, pero inténtalo, por favor. Necesito paz. La necesito desesperadamente. No sé qué será de nosotros. Ya sé que vas a sentirte desdichado, pero procura comprenderme y tener un poco de paciencia conmigo, porque siempre te querré. Alison. Me querrá siempre. ¿Pero por qué no me insulta? ¿Por qué no dice que me odia con sus cinco sentidos? No. Tiene que escribirme ese papelucho lleno de palabritas dulces. Me querrá siempre. ¿Y tú qué haces ahí mirándome como una estúpida? Si dejases de vociferar y de pensar en ti por un momento, te diría algo que ya deberías saber. Tu mujer va a tener un hijo. ¿No te dice nada la noticia? Está bien, sí, me dice mucho. Lo admito. ¿Pero qué esperabas? ¿Que cayese de rodillas pidiendo perdón? Escucha esto y déjate de sensiblerías. No me importa que vaya a tener un hijo. ¡Ni que salga con dos cabezas! He pasado unas horas viendo como una persona a la que quería mucho recorría el sórdido camino de la agonía. Murió sola. Solo yo la acompañaba. Y cuando mañana vaya detrás de su caja hasta el cementerio y la entierren, yo también habré vuelto a la soledad. Alison cometió el error de todos los de su clase. Pensó que, como la madre de Hugh era ignorante y pobre, no había que tomarla en serio.
Ni siquiera se molestó en mandarle unas flores. Y va a importarme a mí que vaya a tener un hijo. Bueno, y esto se ha terminado. Se acabó la función. ¡Lárgate de una vez! ¡Déjame en paz! Siempre, claro. Vaya peste. Cállate. ¿Por qué no la tiras? ¿Y por qué me paso medio domingo leyendo el periódico? Maldita pipa. ¿Te molesta, Elena? No, hasta me gusta un poco. Ya ves, le gusta. Bueno. Un domingo más. ¿Qué haremos esta tarde? No hay ni un mal concierto. ¿Vas a ir a la iglesia? No, no pensaba. A menos que tú quieras. Desde hace algún tiempo se te está poniendo un brillo satánico en los ojos. ¿Se deberá a nuestra convivencia en el pecado? ¿Te sientes hundida en el pecado, Elena? ¿Te sale ya el pecado a la cara? No sabes si hablo en serio o en broma, ¿verdad? Tendré que ponerme un gorro rojo y una nariz postiza para que sepas cuando hablo en broma. Pero esta vez no era ni una cosa ni otra, simple curiosidad. Dame ese periódico de una vez. ¿Pero cuándo te morirás? ¿Te falta mucho? No, muy poco. Y a propósito de pecado, ¿de qué hablabas la otra tarde con ese reverendo padre, amigo de la dueña de nuestra casa? Hablaba. ¿Tiene eso algo de particular? No hace falta que te pongas a la defensiva, amor mío. No lo estoy. ¿Por qué no le invitamos una tarde a tomar el té en nuestra casa? Sería una idea, ¿no? Oye, cambia de rollo, hermano. Convidar a un cura. Esta mañana se me ha ocurrido el título de una canción nueva. Mi mamá está en el manicomio. Por eso me enamoré de ti. Y la música es pegadiza. Me gustaría convertirla en un número vivo. ¿Es una idea? Sí, ahora que vamos a abandonar el negocio de los caramelos e iniciar el camino del arte, esta canción puede abrirnos las puertas de la fama. Eso es, Jimmy. El viejo camino de Hollywood. El viejo camino de Hollywood. Señoras y señores, ladies and gentlemen, en Madame Messier, voy a tener el gusto de... Oiga, un pequeño juego. ¿Ha visto a nadie? ¿A quién? A nadie. No he visto a nadie. Haga el favor de no interrumpir, estoy actuando. Perdónenme, señores. Oiga, pues oiga. La llamaban la rojita porque cuando paseaba por la calle... Oiga, le decían piropos y ya se ponía colorada con... ¿Ha visto a nadie?
quiere usted hacer el favor, el grandísimo favor de no interrumpir? Estoy actuando, comprendado, me debo a mi público. Perdón, señor. Oiga, ¿quién es ese nadie de que me habla? Me mandaron venir y entregar este paquete a nadie. ¿Con que a nadie, eh? Así es, sí, señor. Lo malo es que cuando se lo entregue nadie me dará una propina. Eso es lo peor. ¡Oh, qué gracioso! Cuando lo entregue nadie le dará una propina, ¿eh? Eso está bueno. Talento, ¿eh? Talento. Así es, sí, señor. Bueno, ¿y qué? Que a lo mejor nadie no está aquí. Cada vez está más claro. Si usted pregunta por nadie, es que nadie está aquí. No. ¿Que no está nadie? Claro. ¿Y por qué no lo ha dicho antes, hombre? Oigan, a mi entender, este número es una tontería. Señoras y señores, este número no tiene ninguna gracia. ¡Ah, con que no tiene gracia, eh! ¡Con que no tiene gracia, eh! ¿Y quién es usted si puede saber? ¿Quién es usted si puede saber? ¿Eh? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Nadie! ¡Pues tome esto en el parque! ¡Cacha! ¡Dítelo! ¡Ah! ¡Su mamá me la niega! ¡Meter en la refriega! ¡Me la llevaré yo! ¡No! 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 ¡Y con todo respeto! ¡Porque no está cómoda! ¡Hey! ¡El año de la boda! ¡Le daremos un nieto! Háganos un poco de té. Hazlo tú, cerdo. ¿Cerdo yo? Sí, tú. Ahora verás. ¡Date quieto, Jimmy! ¡Ay, eres una mala bestia que no merece vivir entre las personas civilizadas! ¡Te callas o me pongo a leer el periódico encima de tu barriga! ¡Te voy a hacer daño! ¡Te rindes a la vida! ¡Ahora verás! ¡Que me ha roto la camisa, hombre! Mira qué señor, ya no le importa... No seas tonto, te traeré otra. Anda, dásela. Te traeré otra, nada. ¿Te pareces a Marlon Brando o algo así? No te gusta Elena, ¿verdad? Tampoco te gustaba a ti, al principio. Ya nada es como antes, ¿verdad, Jimmy? Claro que no, imbécil. Nada es igual que antes. La comida de hoy no es como la de ayer. Y la mujer de ahora no es como la anterior. Jimmy. Creo que me queda poco tiempo de estar aquí. ¿Por qué? Pues no sé. Me gustaría probar fortuna. El puesto de caramelos no está mal, pero... quisiera intentar algo mejor. No sé, chico, eso es cosa tuya. Además, dos hombres son demasiado trabajo para Elena. Y... ya va siendo hora de que busque a alguien que cuide de mí. ¿Y crees que vas a encontrar alguna lo bastante imbécil para cargar contigo? Le diremos a Elena que te busque una de esas amigas suyas aristocráticas con tanto dinero. Eso es lo que te hace falta, ¿no? Sí. Exactamente eso. ¿Y has pensado lo que vas a hacer?
Muy poco. ¿Lo ves? No durarás ni 5 minutos sin mí. A lo mejor no. En cuanto te descuides, te echará la zarpa una de esas lagartas. Y tendrás que ponerte a trabajar como un burro para mantenerla. Seguramente. En cambio, yo me paso la vida diciendo adiós a todas. Ya no quedan ideales. Solo entregarnos a las mujeres para que nos hagan la autopsia. La gente de nuestra generación ya no tiene razones por las que luchar. Si vuelve a armar...